profeta Elías, tu mensaje liberó gigante de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo envío al profeta. Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero.
Dios envió al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. Es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí yo se envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero. En la casa de mis amigos.
con ellas y he ido en la casa de mis amigos. José salió de la cárcel y reveló el séptuple misterio de 2 años de abundancia y de 2 años de escasez. El otro precio de su Cristo en la
a tocar la trompeta. El misterio de Dios se consumará, como Él lo anunció a sus siervos, los profetas. Pero en los días del apóstol séptimo ángel, cuando Él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como Él lo anunció a sus siervos, los profetas. Muchos eran limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptimo del plan de redención. Gloria al Señor. Muchos eran limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerá como estrellas a perpetua eternidad. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. Ahora nos enseñan la justicia a la multitud resplandecerá como estrellas a perpetua eternidad. Muchos serán limpios, blanquecidos y purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Muchos eran limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. Ahora nos enseñan la justicia a la multitud resplandecerá como estrellas a perpetua eternidad. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerá como estrellas a perpetua eternidad. Como estrellas.
casa perpetua eternidad. Como estrellas a perpetua eternidad. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar comienzo a este glorioso compañerismo y vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial que nos guíe esta lectura, que sea de agrado a nuestro Padre Celestial. Gracias, amantísimo Padre Celestial. Una vez más, Señor, nos acercamos ante tu presencia, Señor. Esta es la lectura de este glorioso mensaje, Señor, que tú nos enviaste a través del séptimo ángel. Estaba guardado para sabios y entendidos, pero tú lo revelaste para pequeñitos que quieran aprender, oh Padre. Oh Señor, Dios Todopoderoso, tú creaste el mundo visible, Señor, para poder entender el mundo invisible, oh Padre. Eso quiere decir que sin esta tierra no trabajamos, no hacemos nada. No habría paralelo con el mundo invisible, Señor. Entonces tú nos has dado todo para aprender en el mundo visible, Señor.
sean problemas, sean glorias cosas que pueden suceder en la tierra. Oh Padre, eso significa, Señor, que si no peleamos en esta tierra terrestre, en este físicamente hablando, oh Padre amado, si no hay peleas, no hay guerras, entonces no podemos pelear, Señor, también en el mundo espiritual, oh Padre. Entonces permite que esta tarde, al lecturar tu sagrado mensaje, Señor, sea comprensible, captemos todo lo que tú nos quieres decir, oh Padre. Aún cansados y agobiados, pero nos acercamos a ti, oh Padre amado, porque dice también, tú dijiste, Señor, en San Mateo 11, 28, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, y llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, oh glorioso Padre. Muchas gracias por ese privilegio, Señor. Entonces, en esta tarde queremos continuar profetizando, Señor, nuevamente para tribus, lenguas, naciones y reyes, como dice Apocalipsis 18 al 11, Señor, porque nuestro mensaje de la hora ya ha pasado, Señor, pero tú nos enviaste este momento, la realidad de todos nosotros, Señor. Eso es Apocalipsis 18 al 11, oh Padre. Muchas gracias. Iniciamos, Señor, esperando que tú vengas en la presencia, Señor, a través de tu Santo Espíritu. Te pedimos, Señor, que nos unjas a cada alma, a cada corazón que va a lecturar, Señor, que lo hagamos con mucha sabiduría, con mucha inteligencia, oh Padre. Te lo pedimos, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado No temáis. Servicio realizado en Richmond, Virginia, Estados Unidos de América, el día 11 de marzo del año 1961. Voy a continuar en los párrafos 37. Dice, ¿ven? Eso solo es el espíritu americano moviéndose a través de ellos. Eso es todo. Ven, miren, nos damos cuenta que hoy día hemos sembrado a los vientos y estamos cosechando un remolino. Eso es exactamente lo que estamos haciendo. Miren, pero nosotros deberíamos estar instruyendo a nuestros niños tocante a Cristo. Al pequeño Juan, su madre le había instruido a él tocante a Dios. Y él dijo, ustedes saben, miren cuando la cosa viene, cuando la cosa se llega a cumplir, un niño bien instruido instruye al niño en su camino y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. Párrafo 38. Miren, encontramos que instruyó a ese niño. Ella había instruido bien a Juan. Ella dijo, Juan, y él recordaba la historia. Decía, ¿cómo Jehová? ¿Cómo cuidó de su pueblo? Cuando todos ellos estaban unánimes y estaban siguiendo la gran columna de fuego. Y decía, Juan, hijo, un día cuando Dios sacó a su pueblo de la esclavitud, Él los llevó al desierto. Y tú sabes, Juan, cada mañana salían y recogían pan con miel en él, obleas de miel. Y cómo, yo le preguntaba, mamá, ¿tiene Dios un montón de grandes hornos allá en el cielo y tiene muchos ángeles que cocinan este pan cada noche y lo envían abajo? Párrafo 39. No, cariño, ella decía, Dios no tiene hornos en los cielos, ¿ves? Dios es un creador y todo lo que él tiene que hacer es solo hablar y él crea cosas de cosas que no hay en con qué crear, o mejor dicho, nada con qué hacerlas, ¿ves? Él es el creador. Y entonces Juan dijo, hermanos, hoy cuando lo vi a él que se paró allí y tomó el pan y creó pan. Yo supe que él tenía alguna relación con Jehová. Así que nosotros sabemos que el hombre que estamos siguiendo, aunque las iglesias digan que él es un impostor, que él es un adivino, un Belcebú, yo sé que él es Jehová, porque él actúa como Jehová y él hace las cosas que Jehová hace. Así que sabemos que debe ser Jehová. Ahora, hoy día mucha gente ni siquiera cree eso. Mucha gente quiere hacer a Jesús solo un hombre común, un hombre, un buen hombre. Párrafo 40. Hace tiempo, una mujer de una cierta iglesia denominacional que no cree que él era divino, ella dijo, hermano Branham, yo aprecio su predicación. Dijo, pero usted pone mucho énfasis en Cristo siendo divino. Dijo, él no era divino, él era un hombre. Y yo dije, pero él era divino. Ella dijo, oh, él era un buen hombre y él era un profeta. Yo dije, él era más que un profeta, él era Dios, a lo menos sin eso estamos perdidos. Y ella dijo, oh, no, él no pudiera hacer eso. Yo dije, él sí era eso.
Ella dijo, usted dijo que usted era un fundamentalista y que usted solo habla donde la Biblia habla y lo demás. Yo dije, eso es verdad. Ella dijo, si yo lo puedo a usted por su Biblia, que él no era sino un hombre, ¿lo creerá usted? Yo dije, si la Biblia dice eso, pero usted no lo puede probar. Ven, ve, pero la Biblia no lo dice. Ella dijo, muy bien, yo se lo probaré a usted. Dijo, en San Juan el capítulo 11, en la muerte de Lázaro, la Biblia dice que Jesús yendo a su sepulcro lloró y dijo, ve usted, eso mostró que él solo era un hombre. Bueno, yo dije, seguro que él lloró. Yo dije, pero él era más que un hombre. Yo dije, ese era el hombre que estaba llorando, pero Dios estaba en él. Ella dijo, oh no, él no pudiera llorar y ser divino como usted dice que él es. Párrafo 41. Yo dije, entonces yo le quiero preguntar algo a usted. Yo admito que él lloró cuando él fue al sepulcro de Lázaro, pero cuando él irguió sus hombritos y dijo, Lázaro, ven fuera. Y un hombre que había estado muerto y en el sepulcro y ya podrido vino a vida para hacer eso. Se necesitó más que un hombre. Ese era Dios del que hizo eso. Sí, Señor. Yo dije, es verdad que cuando él descendió del monte aquella noche y estaba hambriento, buscando, o mejor dicho, ese día cuando tenía hambre y buscaba algo para comer de esas higueras. Él era un hombre cuando tenía hambre. Pero aquí de la ocasión a la que estoy refiriendo, cuando él tomó esos 5 panes y 2 peces y los partió y alimentó a 5.000, ese era más que un hombre, ese era Dios. Ese es correcto, seguro. Él era un hombre cuando estaba acostado en esa barca esa noche, muy cansado, virtud había salido de él al sanar a él los enfermos. Él estaba tan cansado a tal grado que las grandes y poderosas olas ni siquiera lo despertaron. Donde, bueno, yo me imagino que esa vieja y pequeña barca era arrojada de aquí para allá como un tapón de corcho de botella, ya en aquel mar poderoso. 10.000 demonios del mar juraron que lo ahogarían a él esa noche. Él era un hombre acostado allí, cansado, pero cuando se despertó, puso su pie en la cargadera de la barca y dijo, calla, enmudece. Y los vientos y las olas le obedecieron. Ese era más que un hombre, ese era Dios. Aleluya. Párrafo 42. Él clamó por misericordia en la cruz como un hombre. Eso es cierto. Perdón, ese es correcto. Pero en la mañana de la Pascua, cuando él rompió los sellos de la muerte, rodó la piedra del sepulcro, resucitó y ascendió a lo alto, era más que un hombre. Con razón el profeta dijo, o mejor dicho, el poeta dijo, viviendo él me amó, muriendo él me salvó, sepultado él se llevó muy lejos mis pecados, resucitando él me justificó gratuitamente para siempre. Algún día él vendrá, oh gloria a Dios, gloria a día, glorioso día, perdón. Él ha conmovido los corazones de los hombres y todo hombre o mujer que logró algo en esta vida, como Abraham Lincoln, George Washington, con quiera que sea, creyó eso. Todos los poetas a través de los años, la ciega Fanny Crosby cantó, no pases de mí, oh bondadoso Salvador, oye mi humilde clamor, mientras a otros tú estás llamando, no pases de mí, tú el torrente de todo mi consuelo, más que mi vida para mí, ¿a quién tengo yo en la tierra para... aparte de ti, o a quién en el cielo, sino a ti. Párrafo 43, cuando Eddie Peronet, cuando él no podía vender sus alabanzas. Y nadie lo escuchaba. Un hombre cristiano, ya para morir, un día el Espíritu Santo cayó sobre él. Él tomó una pluma y escribió la alabanza de bachillerato. Él cantó, escribió la alabanza, toda aclamación al nombre de Jesús. Que los ángeles se postren, trae la diadema real y corónenlo a él, Señor de todo. Oh, seguro, él era más que un hombre, él era Dios. Correcto, él no era un judío ni gentil, él era Dios. Esa célula de sangre provino del sexo masculino. ¿Quién era Dios? Dios creó la célula de sangre en el vientre de la Virgen María y por medio de esa célula de sangre provino el Hijo de Dios. Dios vivió allí en esa sangre sin adulteración, sin que un toque de sexo o en absoluto, por medio de esa sangre, nos da fe para caminar confiadamente al trono de Dios y reclamar toda promesa que está en esta Biblia, porque Dios hizo la promesa correcto. Sí, párrafo 44. Los adoradores antiguos en el Antiguo Testamento traían un cordero.
ponían sus manos sobre él. Ellos tomaban un gancho y cortaban una gargantita y pateando y balando y muriendo y la sangre rociando totalmente la mano del adorador. Él sabía que ese cordero estaba muriendo en su lugar, pero él salía con el mismo deseo que tenía como entró, porque la vida que estaba en esa célula de sangre del cordero era una vida animal que no tenía alma, por lo tanto no podía regresar sobre el adorador. Pero ahora el adorador, una vez limpiado por la sangre de Cristo, ya no tiene más conciencia o no tiene más deseo de pecar. Cuando un hombre por fe viene a esa fuente llena con sangre que emana de las venas de Manuel, por fe pone sus manos sobre los pies del Hijo de Dios y mira allá al Calvario y sabe que todo el sufrimiento que él tuvo por él. Entonces esa célula de sangre que fue rota en el Calvario no era de un animal, ni tampoco era de un hombre, era la propia sangre de Dios y regresa y da un nuevo nacimiento. Párrafo 45. Ese espíritu que sale de allí entra en el espíritu humano y lo hace un hijo o una hija de Dios. Amén. Ese es el nuevo nacimiento. Ese es el Evangelio. Si yo sé algo al respecto, la célula que estaba allí adentro, Dios se creó a sí mismo para sí mismo. Él descendió en un pequeño bebé, Jehová, y nació en un establo sobre estiércol. Y eso debería ser sorprendente para la gente. El pequeño Jehová acostado llorando en un pesebre. ¡Oh, hermanos! Y creemos que somos alguien, porque, ¡oh, hermanos! Jehová jugando como un niño, Jehová trabajando como un hombre, Jehová muriendo como un hombre, pero él era Jehová. Cuando él resucitó, él probó que él era Jehová. Seguro que lo era. Sí, Señor, sí. Juan dijo, yo sabía que ese era él. Yo vi las cosas que él hizo. Yo sé que nada sino Jehová podía hacer eso. Dijo, yo estoy satisfecho, hermanos. Yo doy mi testimonio. Párrafo 46. Ustedes saben, ellos estaban teniendo una reunión de testimonio allí en el mar. Ese es un buen lugar para tener una. Todos, ustedes saben que cuando todos están testificando, bueno, el Señor desciende y por lo general los bendice. Ustedes saben. Así que ellos están teniendo una reunión de testimonio mientras ellos estaban esperando, navegando sin remar. Quisiera que pudiéramos tener una esta noche. Sí, tendremos una reunión de testimonio aquí. Escuchemos el de ellos por unos cuantos minutos mientras ellos navegan sin remar. Y ustedes en su pequeña barca, mientras navegan en la majestuosa alta mar de la vida, testifiquen, canten, oren y coman pan sobre el agua. Lo hallarán algún día. Hablen una palabrita de Jesús. Hagan algo. Testifiquen, canten, oren. Sí, hagan algo para él mientras estamos navegando en la majestuosa alta mar de la vida. Un hermano naufragado y triste, al ver las huellas, tomará ánimo otra vez. Dijo Longsbleffjord. Sí, mientras navegamos en la majestuosa alta mar de la vida, demos nuestro testimonio, hagamos algo que dejará huellas en las arenas del tiempo. Huellas que tal vez otro, sí, un hermano naufragado y triste al ver que lo que nosotros hicimos tomará ánimo para otra vez e intentará otra vez. Él verá dónde alguien estaba dando su todo. Aquel que intentó y se paró fiel en las promesas de Cristo y llegó a ser un soldado de la cruz. Hagamos huellas. Párrafo 47. Las huellas son posesión. Dios le dijo a Josué, todo lo que la planta de vuestro pie pisare, yo os daré a vosotros. Las huellas significaban posesión. Vayan y poséanla, es de ustedes. Toda promesa en la Biblia, todo lo que Dios prometió, es de ustedes. Miren, él no solo va a barrer la casa y decir, vayan, poséanla. Él dijo, yo les he dado Palestina. Pero ellos tuvieron que pelear por cada pulgada del camino, correcto, y cada pulgada del. Cada vez que Dios hace una promesa, ustedes tendrán que pelear por cada pulgada del camino. Solo tomen la espada del Espíritu y la palabra y corten todo demonio e incredulidad de ustedes. Corten las líneas de la costa que los mantiene a ustedes atados a la costa. Boguen por mar adentro y echen sus redes para pescar. Amén. Yo no me estoy diciendo amén a mí mismo, pero amén significa así sea. Y yo lo creo, sí, Señor. Párrafo 48. Alguna gente tiene miedo de decir amén. Algunos tienen miedo de decir aleluya. Aleluya es una palabra hebrea que significa alabado nuestro Dios. Amén. Él es digno de toda la alabanza. Miren, Juan dijo, yo estoy seguro que ese era Jehová.
Ustedes saben, y Pedro sencillamente no se pudo quedar callado más tiempo. Así que él tuvo que dar su testimonio. Bueno, él dijo, miren, en este mismo mar, hermanos, yo quiero dar mi testimonio. Escuchémosle testificar por unos cuantos minutos. Pedro dijo, yo les diré a ustedes lo que sucedió cuando yo era un muchachito. Mamá y papá se solían para allí en la ribera. Asimismo, donde nuestras barcas estaban. Mi padre era un gran hombre. Él era un fariseo allí en la iglesia. Y era un creyente muy sólido. ¿Y cómo nos solíamos arrodillar allí cuando no teníamos pan? Y le pedíamos a Dios que nos diera una buena pesca. Él nunca nos falló. Íbamos y agarrábamos los peces y regresábamos. Papá me dijo que creyera a Dios, que creyera toda palabra que Dios dijo y que toda promesa era verdad. Así que yo siempre lo he creído, hermanos. Y entonces papá me lo dijo un día cuando se estaba envejeciendo y su cabello estaba canoso. Él se estaba poniendo tembloroso. Así que él me sentó en la proa de la barca un día después de una gran pesca y él dijo, Simón, ¿ves tú lo que Jehová nos ha dado hoy? Hijo mío, nunca te olvides de él. Oh, él dijo, yo recuerdo el testimonio de antaño de mi papá. Muchos de ustedes pueden recordar algo similar a eso. ¿Cómo su anciano padre y madre lo solían sentar a ustedes y les hablaban tocante a Dios y oraban con ustedes? Dios, danos más gente como esa y tendremos una verdadera América. Sentarlos y hablar con ellos y decirles tocante a las cosas de Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado No temáis. Servicio realizado en Richmond, Virginia, Estados Unidos, día 11 de marzo del año 1961. Para continuar, hermana Reina, en los párrafos 49 al 58. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Voy a continuar con la lectura del mensaje. No temáis. Párrafo 49. Él dijo, un día cuando él me sentó, él dijo, Simón, yo siempre oré que viera la venida del Mesías. Dijo, pero me estoy envejeciendo ahora. Me supongo que no lo veré. Mis padres lo esperaron y nosotros lo hemos esperado desde la antigüedad. Cuando llegamos a ser una nación y lo conocimos, hemos esperado que él venga. Pero yo creo que no lo llegaré a ver, Simón. Pero quizás tú lo verás en tu generación, Simón. Justo antes que él venga, habrá una gran conglomeración de todo. Lo sabemos, dijo. Pero Simón, nunca vayas a ser engañado. Mira, cuando venga el Mesías, yo quiero que recuerdes esto. Nosotros siendo hebreos, y él es el Dios de los hebreos, y nosotros como hebreos somos enseñados que cuando el Mesías venga, él será un profeta. Pues Moisés dijo, el Señor vuestro Dios levantará un ungido, un profeta como yo. Y mira, Simón, cuando él venga, pueda que haya hombres que se levanten y hagan grandes cosas, pero tú recuerdas solo esta cosa. Y pueda que se levanten grandes educadores, pueda que haya grandes eruditos, pueda que haya grandes iglesias denominacionales, pueda que haya grandes cosas, pero Simón, Simón, hijo mío, y yo lo puedo ver. Él dijo, mientras ponía su mano sobre mi cabeza y decía, Simón, oh Dios, no permitas que mi hijo sea engañado. Pero Simón, recuerda, es la escritura que habla que él será un profeta. No te olvides de eso. Y yo lo puedo oír decir, yo pienso de cómo mi anciano padre me bendijo allí. Y él dijo, Simón, tú sabrás eso. Y él dijo, hermanos, un día Andrés vino a mí y Andrés dijo, oye, ¿sabes qué? Encontramos al Mesías. Oh, mira, no empieces. ¿Ven? Ven, tú deberías haber visto lo que él hizo esta mañana. ¿Ven? Bueno, yo lo seguí
Y tan pronto como entré en la presencia de este Jesús, ¿saben ustedes qué sucedió? Tan pronto como entré en su presencia, él se miró directo a la cara y dijo: tu nombre es Simón y tú eres el hijo de Jonás. No únicamente me conocía a mí, sino que él conocía a mi anciano padre. Así que eso lo concluyó para mí. Él era el Mesías. Y yo lo puedo ver a él levantar sus manos y alabar a Dios. 50. Felipe dijo: ¿saben qué, hermano Natanael? ¿Está bien que testifique? Sí, Simón, ese día que tú llegaste, eso lo concluyó también para mí. Cuando estaba parado allí, yo oí a esos judíos, nuestro pueblo, diciendo: ese hombre es un adivinador. Él es Belcebú. Él es un demonio. Por medio de él lo está haciendo. Pero para mí, lo concluyó: ese era el Mesías. Yo lo supe. Miren, él no tenía que hacer algo por mí o decirme algo. Yo lo vi que lo hizo para otros, así que yo lo creí. Amén. 51. Y así que Natanael y yo hemos sido buenos amigos por muchos años. Fuimos a la iglesia juntos desde que éramos muchachitos. Y yo rodeé la montaña corriendo y lo encontré debajo de una higuera orando. Y entonces le dije: ven y ve a quién encontré, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. ¿Recuerdas, Natanael, lo que tú me dijiste a mí? Sí, yo dije esto: ¿de Nazaret pudiera salir algo de bueno? Y luego diles a los hermanos: ¿qué fue lo que te dije? Bueno, tú dijiste: ven y ve. Bueno, esa es una cosa buena. ¿Estás contento que viniste? Nunca olvidaré el momento que me fuiste a testificar cuando venía Felipe, me continuaba diciendo. Él interrumpió con un testimonio de cómo aconteció antes que Felipe pudiera hablar. 52. Y dijo: Felipe, me continuaba diciendo que ese hombre le había dicho eso a Simón aquí. ¿Quién yo sabía que no tenía educación? Y le dijo que su nombre era Simón, y le dio otro nombre, el de Pedro, y dijo que el nombre de su padre era Jonás, y los conocía a ambos, a Simón y a Jonás. Yo les compré pescado a ambos, así que yo sabía que eso era así. Así que dije: yo voy a la reunión y voy a mirar a ese hombre y ver si es el Mesías. Yo sé que cuando el Mesías venga, él de seguro va a ser un profeta. Así que entonces cuando me encaminé hacia él, ¿saben ustedes lo que sucedió, hermanos? Tan pronto como entré en su presencia, él dijo: he aquí un israelita en quien no hay engaño. Y yo dije: rabí, reverendo, maestro, ustedes saben, ¿cuándo me viste? Él dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Dijo: eso lo concluyó para mí. Felipe dijo: miren, esperen un momento, hermanos. ¿Recuerdan ustedes aquella ocasión que estábamos allá en Jericó? Sí. ¿Recuerdan ese hombre de corta estatura, Zaqueo? Oh, dijeron los hermanos, nunca nos olvidaremos de eso. 53. Ellos estaban disfrutando de unos buenos momentos allá testificando. Se estaba oscureciendo, ustedes saben, quizás era como esta hora. Y decían, oh, estaban disfrutando unos grandiosos momentos. Así que él dijo: ¿recuerdan cuando estábamos allá, ese hombre de corta estatura, Zaqueo? ¿Recuerdan ustedes cuando él testificó allá en la comida aquel día? Sí, sí, lo recordamos. ¿Recuerdan ustedes a Bartimeo? Sí, lo recordamos. Miren, recordamos que Zaqueo tenía una esposa y su nombre era Rebeca, y ella era una creyente encantadora en el Señor Jesús.
Así que ella había orado para que su esposo, quien era uno de los principales pilares de la iglesia del rabí Lavinsky, espero que no haya aquí alguien con ese apellido, pero ese es solo un nombre de ficción que yo solo estoy dando para relatar mi historia. 54. Dijo, él era un pilar principal en una de las iglesias. Así que el rabí Lavinsky le dijo, mira, espera un momento, no creas esa tontería. Esa mujer tuya está un poquito turbada. Ese tipo no es profeta. No hemos tenido profetas por cientos y cientos y cientos de años. No creas eso. Eso es un montón de fanatismo, como el de aquel hombre salvaje tratando de ahogar a todos allá en el Jordán, Juan, a quien Herodes le cortó la cabeza. Este tipo llegará a su fin uno de estos días. No crean esa cosa. Y ustedes recuerdan que Zaqueo pensó que el rabí estaba correcto, porque él fue enseñado a creer que su rabí estaba exactamente correcto. Miren, nos damos cuenta que ustedes saben, pero Rebeca nos pidió a todos nosotros que oráramos por Zaqueo, y todos habíamos estado orando, porque sabíamos que nuestro maestro un día iba a ir allá a llevar a cabo una reunión. 55. Así que fuimos allá para llevar a cabo la reunión esa mañana, y Rebeca nos dijo que Zaqueo se puso muy impaciente, y ella estuvo orando toda la noche por él, para que él pudiera ver a Jesús al día siguiente, porque ella sabía que habría algunos a favor de él y algunos contra él. De esa manera es en toda reunión. Así que eso la movió a ella para ir allá. Así que temprano en la mañana, él se levantó y se acicaló y se puso su mejor vestido. Y él se fue. Ella dijo, Zaqueo, ¿a dónde vas? Voy a salir a tomar algo de aire esta mañana. Me siento un poquito sofocado. No dormí bien anoche. Ella se volteó y dijo, gracias, Señor. Gracias. Tú estás lidiando con él. Tú estás lidiando con él. 56. Eso es lo que debemos hacer. Ustedes, mujeres, oren por sus esposos de esa manera. ¿Ven ustedes? Así que, y ustedes esposos, oren por sus esposas también. Y miren ustedes hijos, oren por sus padres descarriados también. Mientras oran, ¿ven ustedes? Así que entonces ellos, él se fue por la calle, él nos dijo, y él se paró allí en la mera puerta, porque él sabía que Jesús venía de Jericó. Así que él dijo, cuando él venía, mejor dicho, venía descendiendo del monte de Jerusalén, entrando a Jericó. Así que entonces, cuando pasamos la puerta, él es un hombrecito de corta estatura, ustedes saben. Y así que él no podía mirar por encima de la gente. Él es un hombre de corta estatura. Así que él corrió a la otra calle llamada Avenida Aleluya, allí donde cruza con el Camino Gloria. Y allí estaba allí es donde ustedes siempre encuentran a Jesús, en la Avenida Aleluya, donde cruza con el Camino Gloria. Así que él sabía que él pasaría por ese rumbo también. Allí es en donde yo, cualquiera de nosotros lo encontramos a él, en ese camino. 57. Así que él miró allá y él dijo, ¿sabes qué? Él pasará por aquí. Pero mira, ese mismo grupo va con él donde quiera que él va. Correcto, correcto. Ellos van con él donde quiera que él va. Y entonces ellos estarán aquí, así que no resolveré el problema de mi corta estatura. Así que no estará mejor para mí aquí que lo que estaría al pararme a la puerta, porque estaban encima de las cercas allá y sobre los muros, esperándolo. Así que, ¿saben qué? ¿Sabes qué? Creo que me subiré a este árbol aquí y luego así lo podré ver. 58. Así que él va y coge el bote de basura
y lo carga y lo baja y se trepa al árbol. Ustedes saben, se sube allá arriba y él encontró donde se juntaban dos brazos de árbol y le formaron un buen asiento para sentarse. Ese es un buen lugar para sentarse y pensarlo bien, hermano. En donde dos caminos se encuentran, el de usted y el de Dios. Pasándolo bien, pensándolo bien, sentado allá en el brazo del árbol. Y dijo, y él se sentó allí y él empezó a pensar, mira, ¿cómo sabré yo cuando él viene? Cuando él venga cerca, dará la vuelta allí al camino Gloria, viniendo por la avenida Aleluya. Y cuando él dé la vuelta ahí, lo alcanzaré a mirar bien, porque estará en medio de la calle cuando él pase por aquí. Y alguna de esa gente estará apartándola a todos de él. Lo alcanzaré a mirar bien. Tú sabes, Rebeca me dijo que ese hombre era un profeta, que él realmente era el Mesías. Mira, si él es un profeta, él es el Mesías. Pero Lavinsky me dijo que él no era profeta, que él solo era un manufacturado. Él solo es un profeta manufacturado. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Mensaje, no temáis. He realizado este servicio en Richmond, Virginia, Estados Unidos, día 11 de marzo del año 1961. Continuamos con la lectura, hermana Rosalia. Dios le bendiga en los párrafos 59 al 68. Dios le bendiga, hermanas y hermanos. Continuando con el mensaje, no temáis, párrafo 59. Y luego esta mañana también vino un sacerdote de allá de Jericó. Era el director de la asociación ministerial y él vino aquí para asegurar que no hubiera un servicio de sanidad aquí. Así que él corrió a ese anciano ciego de allí, de la puerta, que estaba mendigando. El anciano Bartimeo, ¿ves? Así que él está aquí para asegurar que ellos no tuvieran algún servicio de sanidad por aquí entre esta gente. Así que me imagino que es solo un montón de fanatismo de todas maneras. Así que me quedaré aquí sentado. Mira, espera un momento. ¿Qué si él da la vuelta en esa esquina y me viera sentado aquí arriba en este árbol? Estoy bastante elevado, pero ¿sabes qué? Si tiro de estas dos hojas grandes hacia abajo, así, y yo mismo me camuflaré. Él nunca me verá. Y yo lo miraré cuando él pase por aquí. Luego regresaré y le diré a Rebeca todo respecto a él. Le diré que ese tipo no vale la pena. Yo solo sé que no le voy a creer a él. No, señor. Así que él no me va a ver. Yo sentado aquí arriba con toda esta basura sobre mí, de todas maneras, del bote de basura. Párrafo 60. Ustedes saben, cuando ustedes se proponen encontrarse con Jesús, Él les hará hacer a ustedes alguna de las cosas más raras. Él arruinará todo su prestigio. Ustedes piensan que no darán chillidos y no llorarán a gritos, pero ustedes sí lo harán si lo quieren ver a Él. Ustedes harán cualquier cosa para verlo a Él. Así que allí estaba sentado. Dijo, ¿qué si mis... ¿alguno de mis competidores pasan por aquí y me ven sentado aquí arriba? Así que yo mismo me camuflaré muy bien para que nadie me vea. Así que él tiró de todas las hojas alrededor de él y puso las ramas alrededor de él para que nadie lo pudiera ver. Y él dejó una sola hoja pequeña como una puerta, o quizás algo así, y él la dejó ahí. Y él pudiera tirar de ella hacia abajo y mirar cuando él viniera. Luego la pondría de nuevo en su posición, 61. Él dijo, yo lo veré, y entonces me daré cuenta cuando lo mire. Yo voy a poder saber que él es un impostor. Él no es nada más que cualquier otro hombre, eso es todo. Y yo le diré a Rebeca cuando regrese, apártate de un impostor como ese. Eso es todo. Después de un rato se oyó un ruido allí. Es una cosa extraña que donde quiera que Jesús está hay mucho ruido. Yo no sé por qué es así, pero es una señal que hay vida allí. Miren,
Cuando el sacerdote entraba en el Santísimo, en el lugar Santísimo, él llevaba una granada y una campana. Él tenía que hacer un ruido para que la gente pudiera entender que él todavía estaba vivo. Yo creo que algunas de estas iglesias necesitan ser enterradas. Ellas han estado muertas desde hace mucho tiempo. Uno no oye ningún ruido en lo absoluto. Es como un depósito de cadáveres, en lugar de un lugar de vida, un lugar en fuego por Dios. Entonces dijo, me sentaré aquí ahora y lo vigilaré. Y justo en ese tiempo él oyó que venía un ruido. Él miró a la vuelta de la esquina, él dijo, ajá, él viene. 62. Él vio a ese pescador corpulento caminando allí, empujándolos hacia un lado. Lo siento, amigos, nuestro hermano está nuestro señor está muy, muy cansado. Él ha estado fuera toda la noche y va rumbo a ver a algunos amigos de él. Lo siento, no tendremos tiempo. Muy amablemente. Y los apóstoles siguieron. Lo siento que tengamos que hacer esto, muy cortésmente. Y así que me imagino que Zaqueo ha de haber dicho, él les dijo, ¿saben qué? Es una cosita extraña, pero esos hombres son unos caballeros. Ustedes saben, cualquiera que le sirve al Señor Jesús es un caballero, ¿ven? Así que entonces, en cortesía. Así que entonces, después de un rato, le dio vuelta a la esquina y él dijo, ¿sabes qué? Ese tipo se mira un poquito diferente. Yo solo él. ¿Saben qué? Ningún hombre puede alguna vez mirar a Jesús y ser el mismo. Usted será un crítico peor o un hombre mejor. Eso es todo, ¿ven? Así que él dijo, lo vigilaba. Él tenía esa hoja. Dijo, mira, él nunca me verá. Él nunca me verá. Mira, Rebeca dijo que él era un profeta. Así que él no me verá. 63. Y él lo vigiló hasta que él llegó más cerca de esa manera. Jesús venía allí, con su cabeza inclinada, caminando como él usualmente lo hacía en su caminar particular. Pasó allí debajo del árbol y miró hacia arriba y dijo, Zaqueo, desciende, voy contigo a casa para comer. ¿Recuerdan lo que dijo Zaqueo? Que eso le quitó todo el almidón de él. Sí, señor, porque él supo que él era un profeta. Y recuerdan ustedes, Felipe dijo, recuerdan ustedes, hermanos, cuando salimos por la puerta y nosotros, ese otro testimonio que tuvimos afuera de la puerta, allí. Ustedes saben, ellos oyeron un ruido que venía cuando Bartimeo nos testificó. Él dijo que había estado sentado allí soñando historias bíblicas que su madre le contaba cuando él era un muchachito, igual que Juan estaba testificando. Y estaba diciendo cómo su madre le contaba de que tan grande era Jehová y cómo es que por ese mismo camino, por esos adoquines donde él estaba sentado, Elías y Eliseo caminaron brazo a brazo por ese mismo camino, yendo para cruzar el Jordán. ¿Amén? Oh, si yo hubiera vivido en aquel día, yo hubiera corrido a ellos y dicho, oh, profetas de Dios, tengan misericordia y oren por mí. Y el Señor hubiera abierto mis ojos. Pero ay de mí, el rabí me dice, el sacerdote, que los días de los milagros ya pasaron. 64. Yo recuerdo entonces que Josué cruzó el río, dijo Bartimeo, cruzó el río ni siquiera 500 yardas, 455 metros, de donde yo estoy sentado. Y el gran Josué, Dios, dividió las aguas en el mes de abril, cuando se habían desbordado casi una milla. Un kilómetro, 609 metros. Por todo el valle aquí se dividieron y se detuvieron, y las aguas allá en las montañas se detuvieron. Las aguas de la nieve se detuvieron mientras 2,5 millones de israelitas marcharon cruzando al otro lado y asentaron acampamento. Oh, hermanos, si yo tan solo hubiera estado sentado aquí en aquel entonces, y yo estoy sentado en las rocas, aquí mismo esta mañana. Él dijo que cayeron cuando ellos sonaron la trompeta, y Dios derrumbó las murallas, y la casa de Raab la ramera quedó en pie, porque ella creyó. Y entonces Josué un día, cuando él estaba allá, ese gran hombre caminando por allí, investigando los campos, viendo cómo, inspeccionando la situación, él vio a un hombre parado con su espada desenvainada
Y Josué desenvainó su espada. Él salió a encontrarlo. Él dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él dijo, yo soy el príncipe del ejército de Jehová. Josué arrojó su yelmo y arrojó su escudo y arrojó su espada y cayó de rodillas. 65. Oh, dijo el ciego Bartimeo, si yo únicamente hubiera estado allí en aquel entonces, yo hubiera corrido hacia ese gran príncipe y dicho, gran príncipe del ejército de Jehová, ten misericordia de mí, un hombre ciego, y hubiera recibido mi vista. Nunca pensó que a unas 500 yardas, 455 metros de él, ese mismo príncipe venía caminando hacia la puerta. Oh, si esta iglesia tan solo comprendiera esta noche que ese mismo príncipe dijo, no te desampararé ni te dejaré, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y las obras que yo hago, vosotros las haréis también. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, la iglesia elegida. Vosotros me veréis porque estaré con vosotros. Las obras que yo hago, vosotros las haréis también hasta el fin, la consumación del mundo, del sistema del mundo. Miren, fíjense. Y él dijo, ¿recuerdan ustedes lo que el ciego Bartimeo testificó? Cuando él pasó por ahí, él dijo que toda la gente estaba gritando y algunos vociferando, fuera con ese impostor. Y ellos le estaban arrojando a él huevos podridos y tomates pasados. Miren, él dijo que él podía oír a ese sacerdote decir, oye, tú que resucitas a los muertos, me dicen ellos que tú resucitaste a un hombre muerto llamado Lázaro. Nosotros tenemos un cementerio aquí, lleno de ellos. Ven y resucita a alguno de ellos y te creeremos. Párrafo 66. ¿Ven? Ese es el mismo diablo de antaño. El mismo vino a él y dijo, si eres hijo de Dios, haz algo aquí delante de mí. Hay ciertas iglesias que quieren saber eso. Tenemos a un hombre ciego que se sienta en la esquina. Ve, dale su vista, tu sanador divino. Yo tengo aquí al hermano fulano de tal que vende lápices. Ven y sánalo. Solo recuerden que ese es ese mismo diablo de antaño que dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Un día ellos le pusieron un trapo viejo cubriéndole su rostro y se lo ataron y tomaron una vara y lo golpearon arriba de su cabeza en el tribunal de Pilato y dijeron, si eres profeta y puedes saber el secreto de los corazones, si tú eres el Mesías y si tú eres profeta, dinos quién te pegó o quién te golpeó. Él no abrió su boca para decir una palabra. Él no hace payasadas para la gente. Dios no hace payasadas para la gente. Él solo dice, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. San Juan 5:19, párrafo 67. ¿Y recuerdan ustedes lo que Bartimeo nos dijo? Dijo Felipe, que oímos a Zaqueo testificar en la comida hace rato de lo que él le dijo a él, y supo que él estaba en el árbol por arriba de él, y supo que su nombre era Zaqueo, y le dijo que se bajara del árbol, y se fue con él a casa para comer. Zaqueo sencillamente está poniendo a la ciudad en fuego con eso. ¿No sabe usted las escrituras, señor? Oh, yo recuerdo cuando era un muchachito que mi madre acostumbraba leerme los pergaminos. ¿Pero quién es ese del que tú estás hablando? ¿Jesús qué? Jesús de Nazaret. Él es el profeta Galileo, así lo llaman, pero realmente él es el Mesías. Él hace la señal del Mesías. Él es el profeta bueno. Usted sabe que el Mesías será un profeta. Seguro, bueno, ¿cómo lo conoce usted a él? Yo soy su siervo. Párrafo 68. Ustedes saben, todos los siervos de Jesús, las señoras siervas son bondadosas y los hombres siervos son bondadosos. Consideran a los enfermos y a los afligidos. Cuando llega la reunión a la ciudad, ellos llaman a todos y tratan de hacer que vayan. Ellos, ustedes saben, ellos tratan de hacer algo. Ellos aman a la gente, los verdaderos discípulos de Jesús. ¿Ustedes creen eso? ¿Verdad? Espero que eso esté penetrando. Así que entonces, cuando menos pensó,
Él le dijo a él, le dijo, bueno, seguro, sí, yo soy su discípulo. Y así es que la hermana Rebeca y yo estábamos orando de que Zaqueo, ¿conoce a Zaqueo? Oh, sí, él me ha dado limosna antes, bueno, eso. ¿Y dónde está él? Oh, él va ahorita pasando por adelante en el camino. Él va más adelante. Oh, él arrojó su saco y gritó, oh Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Algunos de ellos dijeron, cállate, siéntate, deja de hacer tanto ruido. Oh Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Amén, hermanos, Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalía, Dios le bendiga en la lectura. Continuamos este glorioso mensaje titulado No temáis, servicio realizado en Richmond, Virginia, Estados Unidos, día 11 de marzo del año 1961. Es realmente para nosotros el privilegio de continuar con la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías, William Marion Branham. Estamos en el párrafo 69, dice, ahora, hablando humanamente, él no lo pudo haber oído. Él, y si ustedes ven las puertas donde él estaba sentado y donde Jesús estaba cuando se hizo el milagro, son como unas 350 yardas, 318.50 metros. ¿Ven? Y toda esa multitud que le seguía allí estaba gritando, ¡salve, salve al rey de los judíos! O algunos gritando, manchando su reputación. Otros estaban gritando, ¡Hosana al profeta! Y diciendo todo eso, él no lo oyó. Pero él dijo, yo me puedo imaginar ver a Bartimeo caer de rodillas y decir, ¡Oh, Jehová, yo estaba pensando en ti! Ahí es cuando él pasaba por allí. Cuando ustedes están pensando en él, dejen de pensar tocante a las cosas del mundo y de quién va a ser la siguiente estrella de cine y aún el siguiente presidente, y piensen en quién es el Cristo que viene. Entonces ustedes, ¡Oh, Jesús, Hijo de David, Señor Jehová, Dios! Si ese es tu hijo, si él es tu hijo de David, si ese es el profeta, bueno, tú le puedes hablar a él. ¡Oh, ten misericordia de mí! ¡Ten misericordia! Y Jesús, con los pecados del mundo sobre sus hombros, él iba rumbo a Jerusalén para ser crucificado. Párrafo 70. ¡Oh, Dios! El pecado de todo hombre y toda mujer que alguna vez vivió o alguna vez viviría estaba sobre él. El peso de que si seríamos salvos, el peso de esta reunión esta noche estaba sobre sus hombros. Pero la fe de un solo ciego mendigo lo detuvo a él. La Biblia dice que él se detuvo. Quisiera que tuviera unas cuantas semanas para quedarme aquí. Me gustaría predicar sobre él. Y luego él se detuvo. Jesús se detuvo. La fe de un mendigo lo detuvo. Y él se detuvo. ¿Qué lo hizo? Su fe lo tocó, igual que la mujer que le tocó su manto. ¿Quién me tocó? Y él se volteó y dijo, traedlo aquí. ¿Qué quieres que haga por ti? Su fe lo había tocado, igual que usted lo tocan aquí en las noches. Ven, es la misma cosa. ¿Y recuerdan ustedes, hermanos, lo que sucedió? Él recibió su vista. Miren, ¿recuerdan eso ustedes? Sí, hermano, dijeron los hermanos a Felipe, recordamos eso. 71. Ha de haber sido Andrés que dijo, ¿recuerdan ustedes aquel día cuando todos nosotros llegamos al pozo cuando fuimos a Samaria para conseguir algo para comer? Llegamos al pozo y vimos a esa mujer de Samaria. Sabemos que él nunca hizo eso ante un gentil. Él dijo que eso sería para otra edad. Él mismo lo haría en otra edad para los gentiles, pero ellos no creyeron en él. Él únicamente viene a aquellos y él mismo se muestra a aquellos quienes lo están esperando. Eso es todo. Correcto. Son a los únicos a los que él se revela, que él mismo se revela. Miren, fíjense mientras estamos terminando en unos cuantos momentos. Andrés dijo, fuimos para conseguir alimentos y cuando regresamos, ¿recuerdan ustedes que observamos a la mujer que venía al pozo? Y supimos que estaba señalada como una mujer de mala fama. Sí, lo recordamos, todos ellos dijeron, y nos escondimos detrás del lugar y allí oímos lo que fue dicho. Y cuando él habló con ella un ratito y le dijo, ve, llama a tu marido. 72 del párrafo. Y ella dijo, no tengo marido. ¿Recuerden ustedes cómo nuestro corazón desfalleció? Y dijimos, ¡qué cosa! ¡Qué cosa! Esta es una ocasión en la que él cometió un error. La mujer lo niega. Oh, seguro ellos lo supieron negar. Sara también lo negó. Ella dijo, yo no lo dije. Pero el ángel dijo, sí, pero sí lo dijiste.
Y yo les quiero dar a ustedes una pizquita de gracia aquí. Dios la hubiera matado allí mismo. Pero él no podía. Ella era parte de Abraham. Y por nuestros pecados ya Dios nos hubiera matado. Si no tú fuéramos parte de Cristo. Ven, eso lo detiene. Ven, somos la novia. Eso lo detiene. Sí, Señor. Eso es lo que Abraham falló en ver allá, como estábamos hablando la otra noche. Ven. Párrafo 73. Sí, nos recordamos. Pero él miró para todos lados y dijo, bien, has dicho, tú has tenido 5 maridos. Y con el que ahora estás viviendo, no es tu marido. ¿Qué, no? Y ella se fue corriendo a la ciudad. ¿Recuerdan ustedes lo que ella dijo a él? Ella dijo, Señor, me parece que eres profeta. Miren qué diferencia hay entre su testimonio y lo que esos fariseos dijeron al respecto cuando dijeron que él era un demonio. Y él se dijo que el llamar a la obra de Dios un demonio los separaría para siempre de Dios. Ven. Y así que él dijo, bueno, una palabra en contra de él nunca sería perdonado. Miren, él dijo, ¿se fijaron que ella se fue corriendo a la ciudad y dijo, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho? ¿No es este el Mesías? Y luego estuvimos todos convencidos y supimos que él era Mesías. 74. Cuando ellos estaban testificando, ¿no les hubieran gustado a ustedes estar sentados en ese barco escuchándolos? ¡Oh, hermanos! Pero nosotros los podemos escuchar también. Ven, tenemos su testimonio, lo que ellos dijeron. Así que esa reunión de testimonio seguía adelante. Y, oh, ellos habían disfrutado unos momentos grandiosos ese día. Ustedes saben, una gran reunión. Él estaba preparando. ¿Saben qué? Satanás se ha de haber asomado por encima de los reinos del infierno y los vio allá en el mar disfrutando de una reunión de testimonio sin su presencia. Y cuando ellos, ustedes saben, ellos se habían ido sin él y ellos, Satanás dijo, aquí está mi oportunidad, se han ido sin él. Correcto. Y esa es la misma cosa que ha sucedido ahora. Satanás ha visto a la iglesia irse en un grande desenfreno de construir y un grande desenfreno de modernismo y ha dejado a Jesús. Correcto. 75. Todo lo que nosotros pensamos es a cuántos podemos meter en nuestra organización. ¿Qué tanto más grande podemos edificar la iglesia que el resto de ellas? Eso no tiene nada que ver con ello. Lo que necesitamos es regresar a la Biblia. Miren de la manera que es nuestra gente. En donde la iglesia es débil y la fe es débil y la gente solo es uno, no puede ver la diferencia en comparación a alguien más y su testimonio es débil. Y ellos se quedan en casa el miércoles en la noche para mirar alguna clase de programa de televisión en lugar de ir a la iglesia. Y ellos dicen chistes y ellos también, muchos de ellos han empezado a hacer cosas que no están correctos. 76. Y las mujeres se han empezado a vestir como el mundo y se cortan su cabello y usan pintura y cosas por todas ellas. Y cosas así. Y los hombres fuman cigarros y cosas así, yendo a una iglesia, bebiendo un traguito social con sus patrones, teniendo un pequeño entretenimiento sano, saliendo con la esposa de otro hombre. Y todas esas cosas así, coqueteando con las muchachas en la calle, torciendo sus cuellos para mirar a las mujeres medias vestidas. ¡Seguro! Correcto, yo sé que duele, pero esa es la verdad, hermano. La palabra de Dios es un circuncidador que corta el sobrante de la carne. Eso es exactamente correcto. Solo están disfrutando un pequeño entretenimiento americano sano. Eso no concuerda con el reino de Dios. No se asocia con el reino de Dios en absoluto. Bendito sea el nombre del Señor. Nos deberíamos comportar como siervos de Dios. Deberíamos. Párrafo 77. Hace tiempo, cuando ellos tenían esclavitud allá en el sur, solían tomar a los esclavos y los vendían en un mercado igual que ustedes. Lo harían con un caballo o algo. Eso nunca fue correcto. Dios hizo al hombre. El hombre hizo esclavos. Y luego, cuando ellos hacían eso, iban y conseguían un certificado de venta de seres humanos y los llevaban y los vendían. Un día, un agente de compra y venta llegó allí para comprar esclavos. Él dijo, ¿cuántos tienes? Dijo, como unos 100. Él los fue a mirar. Ellos estaban tristes. Ellos habían venido, los boers, sudafricanos descendientes de los pobladores holandeses.
los trajeron del África y los metieron por Cuba. Y luego los trajeron aquí y se los vendían a los americanos como esclavos. Y entonces, ellos nunca iban a regresar a Cosa otra vez. Morirían aquí. Ellos estaban alejados de papá, alejados de mamá, alejados de los niños separados. Era una cosa horrible. Y ellos no trabajaban. Y los tenían que azotar para hacerlos trabajar porque estaban muy tristes. Párrafo 78, por último. Pero esa gente de compra y venta se fijó en un cierto hombre joven. Hermano, a él no le tenían que azotar. Él estaba listo, listo para trabajar con su pecho erguido y su cabeza erguida. Ese comprador dijo, ese agente dijo, oiga, quiero comprar esclavo. Ese esclavo. Pero el dueño dijo, él no está de venta. Dijo, bueno, ¿por qué no está de venta? Dijo, porque yo no lo vendo. Él dijo, ¿es el patrón del resto de ellos? Dijo, no, él es solo un esclavo. Y dijo, te apuesto que tú lo alimentas diferente que el resto de ellos. Dijo, no, señor, él come en la cocina con el resto de ellos. Él es sencillamente un esclavo. Dijo, bueno, ¿qué lo hace tan diferente al resto de ellos? Amén, mis amados hermanos. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. No temáis. Servicio realizado en Richmond, Virginia, Estados Unidos, día 11 de marzo del año 1961. Hermana Reina, por favor, para vos. 69 al 78. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, no temáis. Párrafo 69. Ahora, hablando humanamente, él no lo pudo haber oído. Él, si ustedes ven las puertas donde él estaba sentado y donde Jesús estaba cuando se hizo el milagro, son como unas 350 yardas. 318.50 metros, ¿ven? Y toda esa multitud que le seguía allí estaba gritando, ¡salve, salve al rey de los judíos! Perdón. Párrafo 79. Sí, correcto. El dueño dijo... Yo me pregunté eso también por mucho tiempo, pero un día yo me di cuenta que su padre allá en su tierra natal es el rey de la tribu. Y aunque él es un extranjero alejado del hogar, todavía sabe que es hijo de un rey y él se comporta como tal. Si eso hace a un negro, sabiendo que su padre es un rey en África, comportarse entre su gente como un hijo del rey, ¿qué nos debería hacer a nosotros y a mí que hemos nacido de nuevo del Espíritu de Dios? ¿Qué clase de vida deberíamos vivir? ¿De qué manera nos deberíamos comportar? No como unos debiluchos y unos cobardes y ser llevados por doquiera y creyendo a medias y con cosas del mundo y despreocupados. Alcemos nuestros rostros hacia el Calvario. Y creamos toda palabra que Dios dijo y toda promesa. Y comportémonos como hombres y mujeres de Dios. No se vistan como esas Jezabeles y actúen como ellas que son de aquí, ¿correcto? No hagan eso. Es lastimoso. 80. Únicamente hubo una sola mujer que se pintó para encontrarse con Dios. Mejor dicho, no para encontrarse con Dios. En la Biblia hay solamente una sola mujer que se pintó, y esa fue Jezabel. Dios se la dio a los perros para que se la comieran. Así que ustedes ven que ella solo es carne de perro para empezar. Así que eso ante los ojos de Dios. Así que solo recuerde, hermano, oh, mujeres, hombres, enmiéndense. Ustedes, hombres, ¿cómo lo pueden soportar? ¿Cómo es que permiten a sus esposas fumar cigarrillos y salir a la calle y actuar de esa manera? ¿Qué es lo que les pasa? Ustedes se han desviado. ¿Y la iglesia? Ustedes, gente pentecostal, ¿qué es lo que les pasa a ustedes? ¿Qué es lo que pasa? Ustedes se han desviado en un grande desenfreno de edificar edificios, o mejor dicho, de organización. Y dejaron a Jesús fuera del cuadro. 81.
Y en lugar de conseguir al predicador chapado a la antigua que les predicaría la verdad, ustedes consiguieron a un tipito afeminado que viene de alguna, que se ha graduado en alguna escuela, probablemente un nieto de Dios, que piensa más de una boleta de comida que lo que piensa de la Biblia. Y no dirá la verdad tocante a ella. Lo que necesitamos son hombres que prediquen el Evangelio y lo administren con los poderes de Dios, que digan la verdad, sin importar si la organización los echa fuera. ¿Qué importa eso? Sí, Señor. Necesitamos hombres de Dios, ungidos con el Espíritu Santo, que predicarán el Evangelio sin importar lo que la organización o denominación diga al respecto. No importa, de todas maneras, es Dios al que servimos. Amén. Oh, hermanos, me siento religioso. Sí, Señor. Si ustedes pudieran pensar que estoy loco, quizás lo estoy, pero solo déjenme en paz. Yo me siento mejor de esta manera que como me sentía de la otra manera. Así que solo déjenme así. Yo me siento bien de esta manera. Es maravilloso, porque uno está libre. Uno no está atado a nada, únicamente está atado con las cuerdas de amor. Párrafo 82. No permitan que alguien les diga a ustedes que son libres en esta nación. No lo son. Ustedes no son libres, o ustedes son esclavos para Cristo y su amor, o para el diablo. O ustedes son esclavos para el diablo y sus cosas. Ustedes son esclavos para algo. Yo estoy contento de ser un esclavo para Cristo. Amén. Crucificado para las cosas del mundo. Y no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Amén y amén y amén. Oh, hermanos, si la gente únicamente pudiera ver eso, si ellos únicamente pudieran abrir sus corazones y ver que es regresar a la Biblia, regresar a Cristo, regresar a la cruz, regresar al Evangelio. Sí, eso es lo que es. Oh, bendito sea el nombre del Señor. El diablo vio a la iglesia irse en un grande desenfreno. Nosotros somos las asambleas. Nosotros somos la iglesia de Dios. Nosotros somos las unitarias. Nosotros somos las dualitarias. Y todas esas otras cosas. ¿Por qué no se quedaron de la manera que ustedes estaban? ¿Por qué no se quedaron de la manera que Dios lo proveyó para ustedes? 83. El error más grande que Israel alguna vez cometió fue cuando la gracia ya les había provisto un profeta, les había provisto un cordero y les había dado el avivamiento más grande que alguna vez hayan tenido, y estaban parados en las riberas del Mar Rojo, danzando en el Espíritu y cantando en el Espíritu y disfrutando un jubileo. Y en Éxodo 19, ellos no quisieron eso. Ellos quisieron una teología sobre la cual pudieran arguir. Correcto, correcto. ¿Y qué? Ellos estaban únicamente como a unos 4 días de lejos de la tierra prometida. Es el mismo error que nuestros padres pentecostales cometieron no hace mucho tiempo. Con mucha dificultad uno pudiera haberles dicho que estaban a 40 años de la tierra prometida. Ellos tuvieron que conseguir algo sobre lo cual pudieran arguir. De la misma manera nuestro. ¿Qué hizo Dios con ellos? Él los dejó en el desierto por 40 años. ¿Qué hicieron ellos? Levantaron cosechas, criaron hijos y Dios los bendijo. ¿Correcto? Y ellos fueron engrandecidos. Pero un día Dios dijo, tú has estado en esta montaña mucho tiempo. Levantémonos y vayamos hacia el norte y poseamos la promesa. ¿Correcto? Cuando murieron todos los antiguos contenciosos, esperó hasta que murieron los antiguos contenciosos. Eso es verdad. 84. Ahora, nuestros hermanos pentecostales han hecho la misma cosa. En lugar de solo quedarse, ustedes dicen, bueno, ellos dieron el nuevo punto. ¿Cuál?
¿Cuál es el nuevo punto? ¿Y qué de eso, de todas maneras? Ustedes no se tuvieron que haber organizado y no se tuvieron que haber organizado debido a eso, de los nuevos puntos. Hacer un grupito y separar a los hermanos y discutir y pelear unos con los otros. Si no fue de Dios, se desvanecerá de todas maneras. Y si es de Dios, ¿quién lo va a detener? Ahora, si eso es, ven, ¿qué es? Toda planta que mi Padre Celestial no ha plantado será desarraigada. ¿No pueden ustedes tomar su palabra por ello? Pero tuvimos que hacer como unas 35 diferentes organizaciones para Él viene en una nube blanca. No, bendito sea Dios, Él viene en un caballo blanco. 85. ¿Qué importa eso de todas maneras? Mientras que Él venga, esa es la cosa, ¿ven? Pero, ¿qué hemos hecho? Nos hemos quedado en la misma rutina antigua. Recibimos el bautismo del Espíritu Santo, hablamos en lenguas, recibimos el Espíritu Santo, hablamos en lenguas, recibimos el Espíritu Santo, el mismo monte antiguo por 40 años, la misma rutina antigua. Pero es tiempo de levantarnos. Vayamos al norte. Jesús viene. Vayamos a tomar toda promesa. Aleluya. Toda promesa. Jesús dijo, las cosas que yo hago, ustedes las harán también. Él sí habló en lenguas, correcto. Él sí hizo otras cosas también. Vayamos a tomar la promesa. 86. Pero, ¿ven ustedes? Satanás ha visto a la iglesia que se fue sin Jesús. Y así que eso es lo que él los vio a ellos hacer. Así que él tomó su aliento venenoso y empezó a soplar. Dijo, ahora me voy a deshacer de ellos. Yo los tengo en esos programas de edificar edificios y cosas y los hundiré allí. Ellos se volverán formales. Cada uno tendrá una televisión en su casa. Y hermano, él se quedará en casa los miércoles en la noche. Si él no va al cine, los hermanos de antaño solían decir, aléjense de los cines, pero yo se los meteré a sus casas. ¿Ven? Así que él solo viene, ustedes saben, y trae sus... Y si ellos dicen que no están fascinados, pero cuando ven esos programas, y el de amamos a Susi y todas esas cosas, ellos van a amar eso y a las cosas del mundo más que lo que aman a Dios. Yo sé que las van a amar y yo haré pedazos a toda la iglesia pentecostal. La meceré, la empujaré, la derrumbaré. Los remos estarán quebrados y todo, correcto. Eso es lo que él ha hecho. Los vio irse en grandes desenfrenos de edificar edificios y volverse tan mundanos como el resto de las iglesias. ¿Correcto? Como yo dije, ellos solían decir, es la bautista formal y fría. Ahora, es la pentecostal formal y fría. ¿Correcto? ¿Correcto? Aquí estamos siendo sacudidos, pero es una buena cosa. Yo me tengo que apurar a terminar porque ya es hora. Miren, la cosa buena fue que él no se había alejado mucho. Él subió la montaña más alta que él pudo encontrar y los estaba cuidando cuando estaban allá en el mar. Sus ojos están en el gorrión y yo sé que él cuida de mí. Sí. ¿Qué es lo que sucedió? Él subió el Calvario. Él continuó subiendo desde la Pascua. Él subió más allá de la luna, de las estrellas, hasta la gloria. Mientras más alto ustedes suben, más lejos pueden ver. Así que él podía vigilar a la Iglesia Universal en todas partes. Nos vigila. Él nos está observando. Párrafo 88, por último. Y entonces, en ese momento que todas las esperanzas se habían perdido de alguna vez tener otro avivamiento, ¿qué pensaron ellos cuando todas las esperanzas se habían perdido? Ahí venía él hacia ellos, andando sobre el mar. Oh, hermanos, andando sobre el mar.
Y cuando lo vieron, de la única cosa que los podía ayudar, ellos tuvieron temor. Ellos pensaron que se miraba fantasmal. Y esa es la misma cosa hoy. A la única cosa que puede unir otra vez a la iglesia para irse en el rapto, ellos le dicen, esa adivinación es Belcebú, cuando es la mismísima cosa que él dijo que haría, como lo fue en aquel entonces, así lo es ahora. Pero, ¿qué dijo él entonces? Quisiera que tuviera un poco más de tiempo, pero no lo tengo. Pero, ¿qué dijo él entonces? No temáis, tened ánimo, yo soy. ¿Cómo sabe que es él? Porque él actúa igual que actuaba cuando estuvo aquí. Él hace las mismas cosas que hacía. Él cumple su promesa como la cumplió. ¿No es correcto eso? Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que estamos viviendo, mis hermanos. No temáis. Predicado en Richmond, Virginia, Estados Unidos, día 11 de marzo del año 1961. Para continuar la lectura, hermana Rosalia, por favor, párrafos 89 al 98. Amén, hermano. Continuando el mensaje, no temáis. Párrafo 89. No temáis, yo soy. No temáis. No temáis ahora. Yo soy. Tened ánimo. Tened valor. Reanímense. Yo los estoy observando. Yo los estoy vigilando. Yo vengo en medio de las asambleas, en medio de la iglesia de Dios. Yo vengo aquí para hacer ¿qué? Para sacar al elegido. No para hacer otra organización, sino para un rapto para ir al hogar. Yo vengo para eso. Inclinemos nuestros rostros solo un momento. 90. Bendito Salvador, tú nos guiarás hasta que alcancemos esa ribera deseable, donde los ángeles esperan para unirse con nosotros, para darte alabanza a ti eternamente. Pensamos de ese gran día, como tú has preparado. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó al tercer día, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Y nosotros vigilamos el orden de la resurrección. La primera cosa, nos reuniremos, no nos iremos juntamente a recibirlo a Él, hasta que nos reunamos. Las madres y los padres se reunirán unos con otros. Los niños y amados se reunirán unos con otros. Y luego seremos arrebatados en el aire para recibir al Señor. Y cuando estemos allá cantando alabanzas de redención y los ángeles como un círculo alrededor de la tierra se pararán con sus rostros inclinados sin saber de lo que se está hablando. Ellos nunca estuvieron perdidos. Ellos no saben lo que significa estar perdido y ser hallado. Pero Señor, nosotros sabemos lo que significa. Yo ciego fui, mas hoy veo ya, perdido y él me halló. 91. Dios Padre, te pido que tú bendigas a la gente que está aquí este sábado en la noche. Un mensajito entrecortado, yendo de lugar a lugar, tratando de esperar para ver lo que tú ibas a decir que hiciera. Ahora, la hora ha llegado casi a su fin. Te pido, Padre, que tú permitas que la gente sepa que tú eres el mismo Jesús. Solo ven y haz esta noche lo mismo que tú hiciste allá. Solo un momentito para nosotros, Padre, para que la gente pueda que ellos nunca tengan otra oportunidad, pueda que nosotros nunca lleguemos a tener un servicio en la mañana. Tú pudieras venir antes que venga la mañana, en algún momento durante la noche, pueda que venga un sonido, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Sabemos que será una hora tremenda en ese momento. Habrá lloro, habrá súplica, habrá alabanzas, habrá aclamaciones. Dios Padre, permítenos enmendarlo ahorita y estar listos para esa hora, mientras esperamos en el nombre de Jesús. Amén. 92. Me pregunto si hay algunos aquí esta noche que no lo conocen a Él como Salvador, que le gustaría decir, recuérdeme, hermano Branham, cuando ore otra vez, levante su mano y diga, recuérdeme. Dios lo bendiga.
Dios lo bendiga. Y a usted, en los balcones, el Señor los bendiga. ¿Alguien más? Justo antes que oremos por aquellos que lo quieren conocer, que nunca lo han conocido. Que Él pudiera venir aquí en unos cuantos minutos. Él vendrá. Yo creo que Él vendrá. ¿Ustedes no? Le hará sus... ¿Creen ustedes que Él es el mismo? La congregación dice amén. Seguro que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces permítanle venir y obrar por medio de nosotros, por medio de su poder santificador, las cosas que Él hizo cuando estuvo aquí en la tierra, y sabremos que Él es el mismo, el que en mí cree. Las obras que yo hago, Él las hará. ¿Cuántos saben que Jesucristo nunca hizo un solo milagro en su vida sin que el Padre se lo mostrara por una visión? ¿Cuántos saben eso? La Biblia dice eso. 93. San Juan 5:19. De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. ¿Es correcto eso? Miren, eso es Escritura. No puede ser quebrantada. Yo no hago nada hasta que veo al Padre haciéndolo. Lo que el Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Lo que el Padre hace, Él me lo muestra, y luego yo lo hago. Él solo actuaba en drama lo que el Padre le mostraba a Él que hiciera. Eso lo hace a Él, el mismo hoy. Las obras que yo hago, vosotros las haréis también. Si esa fue la señal del Mesías en ese entonces, ese mismo espíritu que estaba en el Mesías estará en su iglesia. La iglesia hará las mismas cosas que el Mesías hizo, porque la vid únicamente puede producir uvas cada vez que ella dé fruto. De esa manera es con nosotros aquí. Tiene que ser lo mismo. 94. ¿Repartió mi hijo algunas tarjetas de oración? Se me olvidó preguntarle. Sí, él no las repartió anoche. Alguien dice, él repartió algunas esta noche. Él repartió algunas esta noche. ¿Saben ustedes qué número eran, letras o números? ¿Letra A? ¿Cuál fue? ¿Fue la que repartiste? Esa es la que tuvimos la primera noche. ¿No fue acá? ¿No fue esa? ¿Qué? ¿Solo repartiste las otras 50? Muy bien. ¿En dónde empezamos la otra vez? De la 1 a la 15. Bueno, empecemos en alguna otra parte entre ellas esta noche. Empecemos. Repartieron 15 de ellas. Tomemos las últimas 15 entonces. Eso sería, empezaríamos. ¿Cuál sería el número 85? ¿No es así? 85. Veamos si ellos están. Nosotros, si están aquí 85, ¿quién tiene la tarjeta de oración número 85? Levante su mano, en cualquier parte del edificio. ¿Alguno en el balcón? En cualquier parte que esté, la tarjeta de oración A85, miren azul. ¿No lo vi? ¿Está usted seguro? Oh, lo siento, hermana. Muy bien, 85. Venga aquí, aquí, 86. ¿Quién tiene la 86? Levante su mano. La tarjeta de oración 86. Traemos las tarjetas aquí delante de la gente. Las revolvemos todas así y luego les damos una tarjeta de oración a todos los que las quieran. Por lo tanto, cuando venimos aquí, solo llamamos de alguna parte sin saber de dónde será. Así que, por lo tanto, es solo... ¿Cuántos saben que son más los sanados en la audiencia que los que son sanados aquí arriba? Seguro que sí, claro que sí, 95. Muy bien, ¿cuántos? Vaya, y rodee en esa dirección, ¿cuántos? ¿Cuál fue esa? La 85. ¿No fue 86? 86, ¿quién tiene la tarjeta número 86? Por favor, levante su mano, una señora aquí. ¿Tiene usted la 86? Por favor, vaya a donde la señora, rodeando allá. La 87, levante su mano rápidamente ahora para ahorrar. Dios lo bendiga, mi hermano. Vaya rodeando en esa dirección. 85, 86, 87, 88. ¿Quién tiene la 88? Aquí, vaya rodeando en esa dirección. Están esparcidas por todo el edificio. Cualquiera que quiera una 88, 89. ¿Quién tiene la 89? La tarjeta de oración 89. Levante su mano allá en la... ¿Dónde? Alguien dice a la derecha. A la derecha 89. Yo no los veo, pero sé que se levanten y se vayan rodeando en esa dirección. Por favor, 89, la 90. ¿Quién tiene la tarjeta de oración 90? Por favor, levante su mano. Miren la tarjeta de su vecino. Quizás ellos, alguien pudiera estar sordo. Ustedes saben, ellos no pudieran oír. Quizás alguien está inválido y no puede levantar su mano.
solo miren para todos lados a la tarjeta de todos, ¿qué? La tarjeta de oración. ¿Cuál fue esa? 8990. ¿Es esa la tarjeta número 90? Muy bien, Señor, vaya rodeando en esa dirección, 90, 91. Muy bien, 92, 93. Levante su mano para que pueda ver quiénes son. 93, levante su mano. 93, muy bien. 94, levante. Correcto. 95, 96, 97. Así se debe hacer. 97, 98, 99, 100. Muy bien, está bien. Miren, ¿hay más tarjetas de oración aquí? Levanten su mano. Ustedes que tienen tarjetas de oración, muy bien, observen sus tarjetas. Los llamaremos a ustedes, lo prometimos y lo haremos, ¿ven? Con la ayuda del Señor lo llamaremos. 96. Esto solo es, no los podemos llamar a todos a la misma vez. Yo mañana por la tarde los tendré que llamar a todos, ¿ven? Así que tendré toda la tarde para hacerlo, ¿ven ustedes? Así que ustedes solo vengan y los llamaremos. Y ahora, ¿cuántos no tienen tarjeta de oración? Levanten sus manos. ¿Están enfermos y quieren que Dios los sane? Levanten su mano y digan, yo no tengo una tarjeta de oración, pero sin embargo yo quiero que el Señor me sane. Bueno, están por donde quiera, muy bien. Mientras están preparando la fila de oración, les voy a pedir a todos que sean tan reverentes como puedan y que se mantengan sentados. Solo manténganse sentados, ¿ven? Muy bien, miren en la Biblia, en el libro de San Juan, el capítulo 4. Me gustaría decir esto. ¿Cuántos alguna vez han leído el capítulo 4 de San Juan? Muy bien, 97. Miren, Jesús. No, perdónenme ustedes, no es el capítulo 4 de San Juan. No lo puedo recordar ahorita. Fue cuando la mujer con el flujo de sangre lo tocó. Sencillamente no lo recuerdo, el capítulo 8. Así que ella se iba abriendo paso entre la multitud de gente. Y ella dijo, ella había visto y oído de Jesús. Ella nunca lo había visto. Pero hagamos un pequeño drama mientras ellos están esperando allá. Yo me puedo imaginar, ella tenía un flujo de sangre. Todos saben qué había sucedido. Fue durante el tiempo de la menopausia y nunca cesó. Así que ella había gastado todo su dinero en los doctores. Y ellos no la pudieron ayudar en lo absoluto. Ellos habían hecho todo lo que ellos pudieron hacer, sin duda. Ellos habían hecho todo lo que ellos podían hacer, pero no pudieron detener ese flujo de sangre. Párrafo 98 por último. Así que ella había tenido eso por muchos, muchos años y seguía fluyendo y fluyendo y fluyendo y fluyendo. La pobre mujercita débil, ella había oído de Jesús. Así que ella dijo, yo creo que él es el Mesías. ¿No piensan ustedes que ella pensó eso? ¿Cuántos creen eso? Digan amén. La congregación dice amén. Ella dijo, yo creo que ese hombre es el Mesías, pero yo no tengo dinero para ir a donde él está. Pero ustedes saben, después de este gran evento de la noche, él se metió entre los sauces allá en aquella mañana y ella miró hacia abajo de la colina donde vivía. Ella se preguntó, me pregunto quién es algo. Ha de ser alguna persona allá abajo. Ella lo oía provocándolo a ira, burlándose de él y todo lo demás, y algunos bendiciéndolo. Y así que ella bajó sigilosamente y vio quién era y dijo, si tocare solamente su manto, seré salva. Miren, ella no tenía ni una pizca de escritura para eso. ¿La tenía? ¿Había antes de esa ocasión alguna escritura en la Biblia que decía, cuando venga el Mesías y tú tocas su manto? No, pero ella lo creyó. Así que ella se escabulló entre la multitud. Solo era una mujercita anciana. Ustedes saben. Amén, hermano. Dios le bendiga.
Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, no temáis. Párrafo 109. Miren, esto es igual que lo que era en el tiempo de la Biblia, cuando nuestro Señor encontró a una mujer samaritana. Y aquí se están encontrando un hombre y una mujer. Yo no la conozco a usted, y usted únicamente me conoce al pasar por una fila de oración en una ocasión. Mire, si él me revela la razón por la cual usted está aquí, quizás esté enferma otra vez. Quizás sea un problema doméstico, pudiera ser un problema económico, yo no sé, pero él sí sabe. Pero si él me revela por lo cual usted está aquí, usted lo creerá. ¿No lo creerá? La señora dice sí. ¿Y la audiencia lo creerá? ¿Lo creerán? La congregación dice amén. Muy bien, que él lo conceda. Miren, si la gente todavía puede oír mi voz, la mujer se está alejando de mí. Sí, la veo. Usted fue sanada. Usted fue sanada en mi reunión. Y usted tenía artritis y fue sanada. La señora dice, eso es correcto. Eso es verdad. Ahora, usted tiene algo mal con su pierna. Usted se cayó y se lastimó su pierna. La señora dice, sí, eso es por lo que usted está. Eso es por lo que usted está aquí, para que se ore. Si eso es verdad, levante su mano. Eso es verdad. Solo levante su mano para que así. 110. ¿Creen ustedes? La congregación dice amén. Muy bien. Yo no sé por qué es, pero yo continúo. Miren, lo que ustedes están pensando, yo lo capto aquí. ¿Ven? Miró él hacia la multitud y percibió sus pensamientos. ¿Correcto? Bueno, ¿ven? Ese es él. No soy yo. Yo ya se los he dicho a ustedes que yo no soy yo. Es él ahora. Ese no fui yo el que le dijo a ella eso. Ese fue él el que le dijo a ella eso, porque yo no la conozco. Dios sabe eso. Miren, ellos continúan pensando que yo lo adiviné. Yo no sé por qué viene, pero sigue viniendo de alguna parte. Sí, yo ahora veo de dónde está viniendo. Yo lo debería exponer. Muy bien, veamos si fue así. Sí, sí, yo veo que usted tuvo una caída y se lastimó. Usted se lastimó su pierna y ha intentado todo en ella, linimentos y todo lo demás, pero no funciona. Esto sí va a funcionar. 111. Usted ha tenido mucho pesar. Usted ha perdido a una amada. Esa fue una hija, correcto. Si Dios me dice quién es usted, cuál es su nombre, ¿me creerá usted que yo soy su profeta, su siervo? La señora dice, sí, señora Guate, se puede ir creyendo. Jesucristo la sana. Dios la bendiga ahora. Va a estar bien. Lo adolorido la dejará. Usted estará bien. ¿Creen ustedes con todo su corazón? La congregación dice, amén. Miren, yo le pregunto a cualquiera, ¿cómo pudiera yo, lo que sea que estuvo mal en la mujer, haberlo sabido? Tiene que haber aquí alguna clase de un ser sobrenatural haciendo eso. Yo soy un hombre. Eso es correcto eso. ¿Qué conocía a la mujer? Perdón, tiene que haber aquí alguna clase de un ser sobrenatural haciendo eso, que conocía a la mujer, lo que ella ha hecho, en dónde ha estado ella, todo tocante a ella y cosas así. Ahora, si nos quedáramos parados aquí, mientras más tiempo uno se queda parado, más se diría. Pero, ¿ven ustedes? Esa sola visión sacó más de mí que lo que sacó esa hora y media que prediqué. ¿Ven? Uno estaba recibiendo, ahora uno está dando. 112. Solo piensen, si una sola mujer tocó su manto y ella, él dijo,
Yo he conocido que ha salido poder de mí. ¿Qué me haría a mí un pecador salvo por gracia? ¿Ven? Porque Jesús dijo, las obras que yo hago vosotros haréis también, y mayores que estas haréis. Yo sé que la versión King James dice mayores, pero no pudiera ser mayores. Se refiere a más obras que las que él podía hacer. Obtengan el diálogo original y vean si no dice más. ¿Ven? Pues es el mismo espíritu. Miren, esta señora también me es desconocida. Yo no la conozco, pero Dios sí la conoce a usted. Si Dios me revela algo que sea su problema, ¿me creerá usted que yo soy su siervo? La señora dice, sí, señor. Mire, usted está consciente que algo sucedió en ese momento, ¿ve? Eso fue ese sentir y como una dulzura, una quietud. Ahora, si eso es correcto, solo para que la gente sepa, para que ellos sepan que yo no le estoy diciendo algo mal. Yo vi esa luz bajar sobre usted, ¿correcto? Mire, si usted siente como un sentir verdaderamente dulce y humilde alrededor de usted, levante su mano para que la gente vea. 113. Pero ustedes que tienen la fotografía aquí, nosotros la tenemos. Esa luz que ustedes ven en la fotografía. Dios es mi juez. Está sobre la mujer ahorita. ¿Ven? Sí, señor. Ella no está aquí por sí misma, aunque está nerviosa y molesta, ¿correcto? Un problemita de mujer la ha molestado por un tiempo, pero la cosa principal por la que usted está aquí es por alguien más. Ese es su esposo. Él está parcialmente paralizado. Tiene problemas en su espalda y en su pierna. Eso es correcto. ¿Cree usted conmigo que Dios lo sanará? Se puede ir. Y así como ha creído, así será para usted. Se puede ir creyendo. Dios la bendiga. Ponga ese pañuelo que usted tiene en sus manos sobre él. Solo crea con todo su corazón. 114. Usted y yo somos desconocidos uno del otro. Señora, me supongo. La señora dice, eso es correcto. No nos conocemos el uno al otro. Eso es correcto. Pero Dios nos conoce a ambos. ¿Me cree usted que yo soy su siervo? ¿Con todo su corazón? Sí. Si Dios me revela algo que está mal, ¿aceptará usted que proviene de Dios? Es su espalda. Eso es correcto. Su pierna. Eso es correcto. Fue causado por un accidente automovilístico. Eso es correcto. Muy bien. Eso es todo lo que se necesita para que sane. Se puede ir creyendo ahora. Solo tenga fe. ¿Cree usted con todo su corazón, señora? La señora dice, sí, señor. ¿Cree usted que Jesucristo le concederá la petición a usted? Sí, señor. Por supuesto, usted está usando lentes. Cualquiera sabría eso. Eso ha sido por mucho tiempo, sí, desde que usted lo puede recordar. Sí, eso ha sido por toda su vida. 115. Pero realmente eso no es lo que está en su corazón. La señora dice, no, algo más está en su corazón. Eso es por alguien más, ¿correcto? ¿Cree usted que Dios la puede sanar a ella, hacerla saludable a su madre? Ella tiene parálisis cerebral, tiembla. Eso es correcto, ¿no lo es? Se puede ir creyendo, será de la manera que usted lo ha creído. Dios la bendiga. ¿Creen ustedes ahora con todo su corazón? La congregación dice amén. ¿Eso lo concluye para ustedes? ¿Están ustedes convencidos? Miren, ¿quién está aquí? El mismísimo que caminó en Galilea está aquí esta noche. ¿Qué es? Él nos está usando a ustedes y a mí. Miren, no importa qué tanto esté la unción sobre mí, tiene que estar sobre ellos también, ¿ven? Tiene que estar sobre ellos también. ¿Creen ustedes eso? Solo tengan fe, no duden, crean. 116. ¿Cómo está usted? Somos desconocidos uno del otro, me supongo. Yo no la conozco a usted, pero Dios sí la conoce a usted. Alguien más apareció en la visión en ese momento, cuando empezó con la mujer. ¿Me cree usted que yo soy su siervo? ¿Que las cosas que yo he dicho están correctas? Si Dios me revela cuál es su problema, ¿me aceptará usted como su siervo?
Muy bien, usted tiene problema en su espalda, esa es una cosa. Otra cosa, usted está sombreada de muerte con un cáncer. ¿Cree usted que él la sanará a usted y la hará saludable? Usted sí cree. ¿Tiene a alguien más por quien usted quiere que se ore también, no es así? ¿Cree usted que él lo puede sanar también a él? Ese es su esposo. Él está sentado en la audiencia. ¿Cree usted que Dios me puede decir cuál es su problema? La señora dice, sí, señor. ¿Me creerá usted como su profeta si yo le digo a usted eso? Sí, él tiene un problema intestinal. Dice el doctor, problema intestinal. Si usted cree, él sanará también. Pero aquí está la cosa más grande que usted necesita. Usted necesita salvación para su alma. ¿Lo aceptará usted a él como su salvador y creerá en él con todo su corazón? Ambos la necesitan. ¿Lo harán y lo creerán con todo su corazón? ¿Lo aceptará usted a él como su salvador ahora para su sanidad? Esposo, ¿lo aceptará usted a él como su salvador? Dios lo bendiga. Ambos están salvos y sanos. Se pueden ir a casa. Sean. Párrafo 117. ¿Creen ustedes? La congregación dice, amén. Ustedes dicen, usted no tiene derecho a decirles a ellos que están salvos. Yo creo que si Dios me puede decir lo que está mal en ellos, Él me puede decir si ellos están salvos o no. ¿No puede Él? Seguro que sí. Oh, ¿lo aman a Él? Amén. ¿Se quiere ir usted a casa y comer su cena, deshacerse de ese problema de estómago y ser sano? Se puede ir a comerla. Jesucristo lo sana. Tenga fe. Venga, Señor. ¿Quiere usted que Dios lo sane de ese problema de la espalda? Solo continúe caminando, diciendo, gracias, Señor Jesús, y sea sano. ¿Artritis? ¿Nerviosismo y cosas así? ¿Cree usted que Él la sanará? Diga, gracias, Señor. ¿Cuántos creen con todo su corazón? La congregación dice, amén. Créanlo, no duden. Solo tengan fe con todo su corazón. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos. Y para concluir con este glorioso mensaje, no temáis. Predicado en Richmond, Virginia, Estados Unidos, día 11 de marzo del año 1961. Hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 118 al 122. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje, no temáis, párrafo 118. Ellos dicen que usted tiene el asesino número uno, pero el problema de corazón no es el asesino número uno. El pecado es el asesino número uno. Así que usted se ha deshecho de ambos ahorita. Así que usted se puede ir y ser sano. Tenga fe. Un estómago nervioso está sano. Se puede ir creyendo. Yo la veo tratando de levantarse en la mañana, sacando los pies de la cama, viendo si usted se puede poner de pie bien o no. Ese mismo demonio de tullidez se puede ir y cree ahora y la dejará a usted. La artritis se irá de usted. Usted tendrá que ser operada, señora, si es que Dios no la ayuda. ¿Cree usted que él puede hacer la operación? La señora dice, sí, señor. ¿Cree usted que si le cree totalmente a él y rinde toda su vida a él, el tumor se irá? ¿Cree usted eso? Sí, se puede ir. Y como ha creído, así le sea concedido a usted. Se puede ir creyendo. Muy bien. 119. Venga, señora. Tiene una condición nerviosa, su estómago. Se puede ir creyendo. Solo tenga fe. Venga, señora. ¿Cree usted con todo su corazón? Un momento, algo sucedió. Solo sean reverentes. Solo esperen unos momentos. Sean reverentes. Oh, qué momento. Es él. Es una mujer que apareció ante mí que no se parece a esta mujer. Ella es más delgada, pero está en la audiencia. Dios, ayúdame. Sí, ella está sentada acá. Tiene algo mal con sus manos. ¿Cree usted que Dios la sanará del problema de las manos? Muy bien, su fe la salva. Oiga, a propósito, ponga su mano sobre esa mujer sentada al lado de usted, allí. Ella tiene problema de corazón, eso es correcto. Levante su mano, reciba a Cristo como su sanador. Dios la bendiga, se puede ir a casa, sea sana.
¿No es maravilloso Él? La congregación dice, amén, 120. Eso hizo que creyera también esa señora sentada allí con ese vestido puesto, que se mira azul, sufriendo de problema del estómago. Usted ha estado teniendo problema del estómago por un tiempo, ¿no es así? Se puede ir y comer su cena. Jesucristo la sana. La señora corpulenta sentada al lado de usted, ¿me haría un favor o a Dios un favor? Usted es una creyente o Él nunca le hubiera hablado a usted. Ella tiene artritis. ¿No tiene usted, señora? Si es correcto, levante su mano. Muy bien. Ponga su mano sobre ella, hermana. Todas ustedes allí pongan su mano unas sobre otras. Jesucristo la sana. ¿Creen ustedes? La congregación dice, amén. ¿Cree usted que Dios puede sanar diabetes? Muy bien. Siga caminando entonces. Tenga fe. Él lo hará. ¿Problema de corazón? Solo continúe caminando, diciendo, gracias, Señor Jesús, por sanarme. ¿Problema con su espalda? Diga, gracias, Señor, por sanarme. Oh, Jesús es maravilloso. ¿No lo es? La congregación dice, amén. Párrafo 121. ¿Qué piensa usted al respecto? Sentada allí, la señora, la pequeña señora mirándome, ¿y cree que yo soy su profeta? Entonces esa presión baja la dejará. La señora sentada justo detrás de usted, ¿qué piensa usted tocante a eso, señor? Cuando ella la miró, la señora detrás de usted, la pequeña señora con anteojos, usted también tiene presión baja, ¿correcto? Cuando pusieron esa cosa alrededor de su brazo, él le dijo que usted tenía presión baja. ¿Es correcto eso? Si es correcto, levante su mano. ¿Cómo sabía yo que él lo hizo? Amén. ¿Creen ustedes en él? La congregación dice amén. Venas varicosas. ¿Cree usted que Dios la sanará? Muy bien. ¿Tiene usted una tarjeta de oración? Muy bien. Usted no la tenía que usar. Usted está sana. Se puede ir creyéndolo. Allá atrás, artritis, sentada allá atrás, en la segunda silla. ¿Cree usted que Dios la sanará? Si lo cree usted, lo acepta. Dios la bendiga. Correcto. Gracias, señora, por decirlo así. Se puede ir y sea sana. Párrafo 122, por último. Oh, Dios, ¿qué más puede hacer Él? ¿Qué más puede? Él ya los ha sanado. Más, el herido fue por las rebeliones de ustedes, molido por los pecados de ustedes. Miren, ustedes comprendan que toda la cosa aparece ahora como una gran luz por todo el edificio ahora, ¿ven? Yo no puedo ver casi nada en la audiencia. Es solo, bueno, si yo pudiera, si ustedes pudieran únicamente comprender que ese es Él, una condición, ustedes dicen, hermano Branham, ¿qué lo hace a usted? Yo no les puedo decir a ustedes, pero fueron 20 o 25 visiones que han sucedido aquí en la plataforma. Cuando una la debilitó a él, ¿qué me harán a mí? ¿Ven la gracia? Él quiere que todos ustedes lo crean. ¿Lo creen ustedes? Amén. ¿Lo creen con todo su corazón? Amén. ¿Lo aceptarán con todo su corazón? Amén. Entonces pónganse de pie y acéptenlo a él como su salvador, como su sanador, como su bautizador, y yo los encomiendo a Dios en el nombre de Jesucristo, que el Dios del cielo derrame su espíritu sobre ustedes, levanten sus manos y denle alabanza. Amén, hermanos, Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalía, Dios le bendiga en la lectura, mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con este glorioso mensaje. ¡No temáis! Servicio realizado en Richmond, Virginia, Estados Unidos de América, el día 11 de marzo del año 1961, que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones.
Hermanos y hermanas, vamos a pasar al siguiente mensaje, a la lectura. El fiel Abraham es nuestro mensaje siguiente. Este glorioso mensaje está predicado también en Richmond, Virginia, Estados Unidos de América, el día 12 de marzo del año 1961. Iniciamos con grande gozo, con mucha expectativa, este siguiente mensaje. El fiel Abraham, párrafo 1, dice: permanezcamos de pie por un momento mientras nos encontramos con Dios en oración. ¿Cuántos tienen una petición hoy? ¿Lo dejarían saber levantando la mano? Creámosle a Él ahora mientras oramos. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por lo que nuestros ojos han visto y nuestros oídos han oído. La revelación de Jesucristo para su pueblo y por tener el privilegio de vivir en este día. Todos los patriarcas y profetas y apóstoles y grandes hombres en años pasados anhelaron ver este día. Si ellos únicamente se pudieran levantar en la escena, esos profetas antiguos, y ver la mismísima cosa que ellos vieron en aquellos años, ahora siendo manifestada. ¿Qué servicios evangelísticos han de haber tenido? Quizá lo tuvieron estando encerrados en cárceles, llamándoles gente loca. Vivimos en el día para ver todo esto que ellos vivieron por fe, vieron por fe. Dios, que tomemos la oportunidad mientras se nos presenta. Ellos están dependiendo en nosotros. Ellos nos dejaron su palabra, la palabra de Dios que les fue mostrado a ellos. Y dependiendo en nosotros para llevarla hasta el fin. Jesús vino para confirmarla y para enviar el Espíritu Santo para continuar la obra y darnos poder con el cual orar hasta que estas cosas sean todas consumadas. Y entonces la gran iglesia redimida del Dios viviente será arrebatada para encontrarse con Él. Hay algunos aquí hoy, Padre, que no tienen esta bendita y reposada esperanza en sus almas. Que este sea el día que ellos lo reciban. Quizás hay aquí algunos de aquellos que se han fatigado en el camino. Permíteles saber, Señor, que nosotros no venimos a un día de campo, sino a un campo de batalla para pelear por cada pulgada del camino. Dales valor, fortalécelos. Hay algunos aquí que han sido heridos, Señor. El enemigo les ha disparado dardos de enfermedades y aflicciones en sus cuerpos. Ellos son guerreros que han sido derribados aquí en el campo de batalla, que se levantarían y fueran a pelear si pudieran. Pero ellos están, deben ser llevados al mesón en donde el encargado los atenderá. Padre, que la ambulancia de Dios los lleve a una verdadera fe genuina esta tarde. Concédelo, Señor. Pedimos que ellos sean sanados. Hubo algunos que levantaron sus manos, Señor, que yo no sé cuáles son sus problemas, cuáles son sus deseos, cuáles sean. Te pido que ellos, Padre, que tú les concedas a ellos sus deseos. Date gloria de los servicios mientras nosotros nos presentamos a ti y nuestro evangelio que tú nos dejaste para que predicáramos para una hora más adelante que estás para confirmar en el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar. Párrafo 4. Yo verdaderamente digo que lo siento que esto sea el servicio de clausura de este pequeño avivamiento. O mejor dicho, no hemos tenido tiempo para un avivamiento. Solo nuestra reunioncita. Pero yo vine por la invitación de este grupo fino de hombres, ministros de la ciudad y de los alrededores, porque yo me sentí dirigido a venir. Hay lugares esperando. Yo no digo esto solo por decirlo, lo digo porque es la verdad. Hay lugares esperando que tienen reunidas decenas de miles de gente por todo ultramar. Hay cientos de lugares en ultramar, ciudades importantes por toda América. Pero por lo general tomo las cosas, las invitaciones y oro sobre ellas. Y no importa en dónde esté, a donde quiera que el Señor me diga que vaya, yo voy. Hace algún tiempo yo leí una invitación, mi esposa y yo estábamos revisando las invitaciones en la casa.
Y un hombre en una decía: hermano Brancán, si usted viene, le garantizaremos tanto dinero. Usted sabe, y tanto así, si usted viene. Párrafo 5. La siguiente carta decía: hermano Brancán, yo no tengo nada que le pueda prometer a usted, ni siquiera un lugar donde se acueste. Dijo: yo estoy cansado y tengo 7 hijas y 5 de ellas son adultas. Todos estamos aquí en la casita de 3 cuartos. Digo, yo estoy predicando debajo de 2 pinos. Dijo: Dios sabe que lo necesita usted. ¿Saben ustedes a dónde fui? Allí, correcto. Y allí, debido a esa reunión, ellos edificaron un tabernáculo grande. Y ese hombre, hasta donde yo sé, todavía lo está pastoreando. Y eso fue allá en Arkansas. Ven, siempre lo mejor es seguir el liderazgo del Espíritu Santo. Yo nunca le he predicado a una congregación tan fina como a la que le he predicado aquí estas 5 noches, 5 días. Yo les aprecio a todos ustedes. Han sido muy fieles. Aprecio a este grupo fino de ministros sentados aquí atrás. Estoy muy contento de que este grupo de gente tiene pastores que vigilan sobre ellos, como esos. Párrafo 6. Realmente la palabra pastor viene de la palabra un pastor, uno que alimenta a la manada. Y ellos son pastores, pastores. Y este evangelio que yo predico, ellos lo creen. Esa es la razón que lo patrocinan. Esa es la razón que ellos están sentados aquí en la plataforma para decir: nosotros representamos esta reunión. Y yo, los convertidos, la gente que ha ofrecido su vida y su servicio futuro a Cristo, yo confío que de seguro van a ir a donde algunos de estos ministros y les permitirán que los bauticen en la fe cristiana. Y que Dios les dé el Espíritu Santo y sean un miembro de la iglesia de ellos. Miren, nosotros no representamos a ninguna organización o un cierto. Nosotros solo es Jesucristo para todos nosotros. Párrafo 7. Yo les quiero dar las gracias a ellos por invitarme, por apoyarme y ayudarme. Hermanos, yo en verdad los aprecio. Y pido que algún día, si es la voluntad de Dios, pueda regresar para una reunión más prolongada, donde podamos reunirnos en alguna parte y tener más tiempo. Y para los oficiales, los síndicos de este lugar que nos permitieron usar este edificio, apreciamos eso. Y la cortesía de los conserjes y de los demás, y todo lo que ellos han hecho. Uno de los muchachos estaba parado allá afuera ahorita, guardándonos un lugar de estacionamiento muy amable. Un caballero muy fino parado allí, un muchacho de color. Yo deseo para él lo mejor de las bendiciones de Dios. Y todo yo lo aprecio. Párrafo 8. Y para la congregación, como ustedes respondieron y creyeron la palabra que ha sido predicada, y ellos me dijeron que todas las deudas fueron pagadas y que ellos recogieron una ofrenda de amor. Ustedes no tienen que hacer eso, pero yo lo aprecio. Y les aseguro que nada será gastado en whisky ni en cigarrillos. Irá directamente al reino de Dios. Lo que hago con ella es enviarla directamente al... ¿Saben ustedes qué sucede con ella? Va a las misiones extranjeras. Yo no tomo un centavo de ella. Va a sostener a las misiones a donde yo voy a ultramar. Cuando yo reúno bastante, entonces yo voy a ultramar y le predico a la gente que ni siquiera sabe cuál es la mano derecha o la izquierda. Ellos no saben lo que es una comida decente. Ellos ni siquiera usan ropa. Párrafo 9. Así que yo tengo que responder por ese dinero. Y entonces yo sé que soy un buen administrador si lo invierto en el reino de Dios. Mi iglesia me da un salario de $100 a la semana. Eso es con lo que yo vivo para mí. A propósito, alguien me envió $2. Yo aprecio eso por medio de mi hijo. Y hubo 2 cheques de $5 que llegaron esta semana. Y alguien hace rato nos envió una caja de zarzamora en conserva. Mi esposa todavía no lo sabe. Cariño, donde quiera que tú estés aquí en el edificio, vamos a tener un jubileo gastronómico esta noche. A mí verdaderamente me gusta la zarzamora. Algunos de ustedes quizás me escribieron cartas. Yo las contesté lo mejor que pude.
Miren, las preguntas que ustedes me hicieron sobre doctrina, yo los referí a su pastor. Ven ustedes, porque yo no hago eso. Ven, es muy amable de su parte. Yo aprecio que ustedes me tengan tanta confianza, sí, pero ven ustedes. Todos nosotros nos estaríamos de acuerdo exactamente en lo básico. Todos nosotros estamos de acuerdo en la misma cosa, pero no lo está todo hombre. Quizás dos o tres sentados allí. Esa es la razón que yo les dije. Pregúntenle a su pastor, ven, porque algunas veces causa una pequeña fricción en la iglesia y no queremos eso. Queremos que ustedes estén en armonía y unánimes. Yo pienso de su pastor, como dice la alabanza, sublime gracia. Fue gracia la que me trajo sin peligro hasta aquí. Gracia me llevará más adelante. Párrafo 10, por último. Si el pastor ha predicado el Evangelio y ustedes están convertidos y llenos con el Espíritu Santo, sigan confiando en Él. Él se encargará del resto de ello. Solo sigan adelante. Así que yo no contesto preguntas doctrinales. Yo solo creo en la gran doctrina fundamental del Evangelio de la Biblia. Y lo que digo aquí, aun si su pastor no está de acuerdo con ello, estamos seguros de una cosa, que básicamente ambos creemos la misma cosa. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Realmente un privilegio de continuar con este compañerismo, la lectura de estos gloriosos mensajes. Hemos iniciado un nuevo mensaje, El Fiel Abraham, predicado en Richmond, Virginia, Estados Unidos, día 12 de marzo del año 1961. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 11 al 17. Amén. Mensaje, El Fiel Abraham. Párrafo 11. Ustedes saben, aún mi esposa y yo no estamos de acuerdo en todo. Correcto. Cuando ella come pastel, a ella le gusta el pastel de fresa. Y a mí me gusta el pastel de cereza. Me gusta tomar el pastel de cereza. Y entiendan que me gusta el pastel de fresa también. Pero tomo el pastel de cereza y le pongo ese almíbar encima de él. Y luego le pongo mantequilla encima de eso. Luego melaza encima de eso. Verdaderamente eso es comer, ¿correcto? Es muy bueno. Miren, déjenme decirles, a ella le gusta la misma cosa, pero le tiene miedo a las calorías. Yo creo que es eso. Pero te digo, cariño, donde quiera que estés aquí, cuando cocinemos este pastel de zarzamora, yo recibiré todas las calorías por ti. Y tú solo disfruta de un momento grandioso. Entonces, Dios los bendiga. Muchas gracias por todo lo que ustedes han hecho. Ustedes pagaron las deudas de las reuniones y eso es todo lo que era necesario. Yo les voy a pedir un favor más, por favor. Quizás este verano y en todo, yo espero verlos otra vez de este lado del Jordán. Si no, yo los encontraré al otro lado. Y con este mismo evangelio que yo he estado predicando, me pararé para ser juzgado por él al otro lado. Miren, me gustaría decir esto, que si en cualquier ocasión yo les puedo hacer un favor, estaré contento de hacerlo. Yo solía decir que las noches nunca se ponen tan oscuras, ni la lluvia cae tan fuerte, que me impida llegar a ustedes. Ahora, con un ministerio de alcance mundial, el tener un contacto personal como con 10 millones de gente, yo no pudiera hacer eso, porque tenemos un solo teléfono. En una ocasión contamos las llamadas en ese solo teléfono y fueron un promedio, creo que alrededor de 20 o 30 llamadas de larga distancia por hora. ¿Ven? Así que ustedes ven, uno no las pudiera contestar todas y atenderlas. 13, pero yo diré una cosa, yo hago todo lo que puedo. Ellos escriben esas peticiones. Si yo tantas llamadas como pueda contestar, las contesto y oro por cada una de ellas y todo lo que puedo hacer. Y oramos por los pedacitos de tela y los enviamos. Si ustedes quieren uno, todo lo que tenemos es gratis. Así que solo escríbanos para obtenerlos. Miren, no es que queremos su domicilio. Como dije, tengo mucha dificultad obteniendo ayuda aún para contestar las cartas.
Miren, ustedes recibirán una hoja que está formulada, una hoja de mimeógrafo, que le indica qué hacer, cómo ir a su pastor cuando ustedes reciban este pedacito de tela. ¿Cuántos creen en eso, en paños y delantales en Hechos 19? Y esa es la mayor parte de mi ministerio, esa es 14. Y yo siempre me refiero a esto, parece muy raro. Hubo una mujercita en Alemania que recibió uno hace como uno o dos años. Ella la había traducido en el reverso del papel. El traductor la tradujo al inglés para que yo la pudiera leer. Ella había estado inválida en una silla de ruedas como por unos 15 años. Y ella recibió esto y leyó cómo ella podía llamar al pastor. Y si no había pastor, que llamara a algún cristiano. Luego que confesara todo lo que ella había hecho mal y lo enmendara con Dios. Y luego que pusiera eso sobre su corazón y se lo prendiera con un alfiler imperdible en su ropa interior. Y luego tuviera fe. Así que cuando ella hizo todo esto, su pastor estaba allí y ella se lo puso sobre su corazón. Ella dijo, mira, demonio, tú ya me has sujetado el tiempo suficiente. Vete. Se levantó y se fue caminando. Así fue de sencillo. Fue sanada, perfectamente normal. Solo es la fe sencilla de ustedes para creer. 15. La gente trata de hacer la fe muy complicada. No es complicada. Es fe sencilla, como de niño. Ustedes saben, la sangre en el Antiguo Testamento fue aplicada por medio de un hisopo. Ustedes han oído eso muchas veces. ¿Saben ustedes lo que es un hisopo? Solo es una hierba común. Ustedes la encuentran donde quiera. Allá en Egipto y donde quiera, crece de las grietas del adobe, de los edificios donde el viento se llevó la semilla. Ellos tienen eso. Es una hojita en forma de diamante. Da una flor. Solo es un hisopo, algo común. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes no tienen que tener una superfe para aplicar la sangre de Jesucristo. Solo es tener fe común para creerlo. Eso es todo. Y recuerden, la palabra de Dios derrotará a Satanás donde quiera, a cualquier hora, en cualquier terreno, ¿correcto? La palabra de Dios derrotará a Satanás. Amén. 16. Miren, la pregunta o la cosa que yo les quiero pedir. Yo enfrento muchas dificultades duras en los campos extranjeros, desafiando por toda clase de doctrina de demonios que se pudiera pensar. Cuando los vientos calientes estén soplando muy fuerte, los misioneros estén parados allí queriendo ver lo que está a punto de suceder, ellos, todos los hechiceros estén alrededor. Puedo recordar que en Richmond, Virginia, ustedes están orando por mí. ¿Puedo recordar eso? Eso es lo que yo dependo. Eso es en lo que yo dependo. Dios los bendiga. Yo estaré dependiendo en eso. Yo siempre recordaré el ritmo a este grupito fino. Miren, la próxima semana estaremos allá en Middletown, Ohio. Y luego iremos todas sus invitaciones. Ese hermano, uno de los hermanos que estuvo aquí en alguna parte, acabo de recibirla de él. La vi hace un rato cuando mi secretario de campaña me lo dio. De regresar otra vez más al norte de aquí, a Washington, D.C. Miren, pueda que podamos hacer eso muy pronto. Yo sentí un tironcito sobre eso, de ir a Washington, D.C., quizás antes de ir a ultramar. Así que quizás seamos capaces de ir allá. Párrafo 17, por último. Y al hermano, no creo que él está aquí, que estuvo en la reunión ayer, que quiere que vaya allá a Carolina. Yo tengo que ir a Florida, a la Convención de los Hombres Cristianos de Negocio. Yo voy a predicar en esa reunión en julio, creo yo, el primero,
segundo, tercero y cuarto día en Miami. Y luego tal vez viajando al sur pueda que sea capaz de alcanzar esa, una de ellas allá en Carolina, mientras sigo viajando al sur, porque están en la carretera 1, yendo allá hacia el sur. El Señor los bendiga. Yo les pudiera hablar a ustedes toda la tarde, pero ustedes tienen que ir a la iglesia esta noche y espero que ustedes vayan y que tengan una gran, gran reunión. Ahora, una vez más, inclinemos nuestros rostros a Dios. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios lo bendiga. Recordando, hemos iniciado un nuevo mensaje en la lectura titulado El Fiel Abraham, predicado en Richmond, Virginia, Estados Unidos, día 12 de marzo del año 1961. Hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 18 al 24. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje El Fiel Abraham, párrafo 18. Padre, estamos listos para abrir las páginas de este libro y leemos en la Biblia donde vemos este libro en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y ninguno podía tomar el libro, ni de desatar los sellos, ni aún de mirarlo. Pero allí vino un cordero que había sido inmolado desde la fundación del mundo. Y él tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y él abrió el libro y los sellos. Oramos, Padre. Hoy sabemos que cualquier hombre que es físicamente capaz de mover sus manos pudiera abrir las páginas de este libro. Pero ninguno puede abrirlo, sino ese mismo cordero. Te pedimos que él lo conceda esta tarde, que él venga y abra este evangelio a nosotros. Y cuando nos vayamos esta tarde y los servicios se terminen, que digamos como aquellos que iban a Emaús aquel día, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El Señor los bendiga. 19. Y ahora, ustedes que guardan un récord de la Escritura de donde hablamos, si ustedes por favor abren el capítulo 22 de Génesis y el versículo 14, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá, Jehová Jireh, Biblia en inglés. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Jehová Jireh, Dios tiene 7 nombres compuestos redentivos, y Jehová Jireh es su primer nombre. El Señor proveerá un sacrificio, Jehová Rafa, el Señor que sana toda tu dolencia, y Jehová tu estandarte, y tu escudo, y los demás. Él tiene 7 nombres compuestos redentivos, y esos nombres son inseparables. 20. La noche cuando fue tomada esa fotografía que ustedes tienen aquí ahora, que ha llegado a ser famosa por todo el mundo, de esa columna de fuego que estaba pasando en donde yo estaba, y ellos la fotografiaron muchas veces, pero no permitimos que fuera publicada hasta que fueran autentizadas. Es igual que un testimonio de cualquier sanidad. Ustedes se fijaron en los hombres cristianos de negocio. El librito que les repartieron a ustedes aquí de la voz de los hombres cristianos de negocio, tocante al muerto que fue resucitado. No podemos decir eso a menos que haya un certificado firmado por el doctor, ¿ven? Y eso tiene que ser probado antes que uno lo pueda publicar. Algo así, porque no es legal hacer eso. Así que estas cosas son auténticas. 21. Y miren, esa columna de fuego que está en la fotografía, la noche que fue fotografiada, fue en Houston, en el Coliseo San Houston. Habíamos estado teniendo como unas 8,000 personas en el salón de música. Estuvimos allá esa noche con unas 32,000. Pero me habían pedido un ministro bautista que tuviera un debate con él sobre sanidad divina. Yo no debato con la gente, yo no creo en disputar con la gente. El evangelio no fue hecho para disputar sobre él. O cuando yo primero fui ordenado por la Iglesia Bautista, yo pensé que yo era el defensor de la fe. Así que me di cuenta que ninguno puede venir a mí si mi padre no le trajere. Y todo lo que el padre me da vendrá a mí. Así que ven, ¿por qué? Ustedes solo establecen un argumento con la gente que ya está establecida en su manera de ser, o ella nunca estaría argumentando.
Así que entonces ustedes no los benefician para nada. 22. Así que él quería tomar una noche para debatir. Y luego la Crónica de Houston, creo que ese era el nombre del periódico, ellos lo publicaron. Y él puso un anuncio pagado allí y decía que eso mostraba de lo que nosotros estábamos hechos, que teníamos miedo de encarar el Evangelio por la palabra de Dios. Así que el doctor F.F. Bosworth, él tenía en ese entonces como unos 80 años de edad. Él subió allá y los reporteros estaban esperando oír lo que yo iba a decir al respecto. Y yo dije, yo no argumento, yo solo tengo una cierta cantidad de noches para estar aquí y me quedan dos noches más. Y hay decenas de miles de personas aquí para orar por ellas. ¿Para qué desperdiciaría yo una noche en algún crítico? Déjenme en paz. Jesús dijo, dejadlos. Si el ciego guiare al ciego, ¿no caerán ambos en el hoyo? Yo dije, aquí hay miles que sí lo creen. ¿Para qué me meto con uno que no lo cree? ¿Ven? Y malgastar todo ese tiempo. 23. El hermano Bosworth, yo nunca olvidaré la... Él está en la gloria hoy. Tenía 80 años de edad. Y el doctor Bess, del Tabernáculo Bautista, de allá, de unos 30 años de edad, se acababa de graduar de la escuela en todos sus títulos y lo demás. Y el hermano Bosworth dijo, bueno, hermano Braham, si usted no lo quiere hacer, permítame hacerlo yo. Yo pensé en Caleb de antaño cuando dijo, déjame tomar esta montaña. Yo dije, si usted me promete no entrar en argumentos, él dijo, le prometo. Y él se fue. Y al siguiente día, por supuesto, ustedes saben cómo ese periódico puede darle rienda suelta. Y decía, los pelos eclesiásticos van a volar por donde quiera. Así que entonces eso atrajo a un gran grupo. 24. Y esa fue una ocasión, hermano, que me di cuenta que todos los pentecostales un día llegaron a estar unánimes. Sí. A mí no me importa cuántas jorobas tenían los camellos que estaban montados. Una, dos, tres, cuatro. Todos ellos estaban allí porque tenían una cosa en común. La sanidad divina estaba en riesgo y todos ellos creían en eso. Sí, señor. Y todos ellos estaban allí. Y esa noche cuando el doctor Beth se subió, él quería que el hermano Bosworth empezara primero. Y el hermano Bosworth dijo, yo tengo 600 preguntas escritas aquí en una hoja, doctor Beth. Sí, estas preguntas prueban que la actitud de Cristo hoy hacia los enfermos es igual que la que era cuando él estuvo aquí en la tierra. Si usted puede tomar una de estas preguntas y refutarla por la Biblia, entonces yo iré y me sentaré y diremos que usted ganó el debate. Esa es una declaración bastante amplia, pero él, ese muchacho, supo que no se podía meter con ese hombre. Oh. Amén, hermano. Amén, hermana Rosalia. Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, el tiempo es tan corto para un mensaje glorioso. Vamos a concluir. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con este nuevo mensaje. El fiel Abraham. Predicado en Richmond, Virginia, Estados Unidos, día 12 de abril, marzo del año 1961. Vamos a despedirnos. Gracias, amantísimo Padre, Señor Dios Todopoderoso, por tu misericordia, Padre, por tu bondad, por tu gracia, oh Padre. Solo tu gracia nos hace esto, Señor, porque en el Antiguo Testamento era la sangre de machos cabríos, pero cuando tú derramaste tu sangre en la cruz, era por tu gracia que tú nos salvabas en este último tiempo, Padre. Y en este último tiempo, una vez que tú te fuiste al trono de Dios, tú enviaste ese Espíritu Santo en la iglesia, Señor. En esa manada pequeña, a esa simiente predestinada, a esa gente con percepción profética, Padre. Muchas gracias por ese privilegio que soy. Hemos lecturado, Padre, también un mensaje predicado. No temáis, oh Padre amado, tantos profetas quisieron vivir este tiempo y tú nos has dado este privilegio para nosotros, Señor. Ellos hubiesen estado disfrutando como nosotros lo disfrutamos, oh Padre.
Así querían ellos estar en este tiempo, pero qué gracia tú nos diste para nosotros, para vivir en este último tiempo y que ellos sean la evidencia, oh Padre, cómo pasaron ellos y nosotros en este último tiempo, Señor, cuando tú enviaste, cuando tú mismo por segunda vez viniste, la segunda venida de Jesucristo, tú lo hiciste, oh Padre, a través de Primera de Tesalonicenses 4:16, y tú mismo, porque dice en la Biblia mismo, Jehová, con voz de aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios, descendiste tú mismo, Padre. El misterio que estaba escondido, Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio será consumado, como así lo anunció a su siervo los profetas. Ahí venía en escena este profeta, el séptimo ángel, siendo él mismo la primera etapa de voz de aclamación. Oh Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias. Señor, si hay un día más, regresaremos contentos, con nuevos ánimos, porque esto nos da vida, esto es vitamina, Señor. Estas son proteínas que tú nos das para este cuerpo, para el alma, oh Padre amado, así como tú nos das la comida diaria. También tú nos das todos los días esta palabra gloriosa, Señor. Muchas gracias por ese privilegio. Los hermanos y hermanas también que han estado en escena, te decimos juntamente que alabado sea tu nombre, Señor, por este gran privilegio. Guíanos, Señor, en cada momento con tu Santo Espíritu. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Dios te bendiga, hermana Reina. Dios te bendiga, hermana Rosalia, hermana Margarita, la hora de su juicio ha llegado. Aquel que hizo el cielo y la tierra. Del monte Carmelo, Elías llegó a Horeb, el monte de Dios. Allí clamó, Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después del reto del monte Carmelo, Elías llegó a Horeb, el monte de Dios. Allí clamó, Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Fiesta de expiación.
Después del rito del Monte Carmelo, Elías llegó a Sorel, el monte de Dios. Allí clamó, Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después del reto del Monte Carmelo, Elías llegó a Sorel, el monte de Dios. Allí clamó, Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Teofanía.